¿Aló? Muy buenos días, respetados directivos docentes de todo el país. Hoy, junto a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el equipo directivo del Ministerio de Educación, el PTA, aliados, expertos de la Mesa de Conversación Nacional, empresarios, agremiaciones de directivos docentes, la Mesa de Liderazgo, la Fundación Empresarios por la Educación, Nutresa, el BID, el British Council, la Fundación Berkin, Asocajas, universidades, secretarios de educación, líderes de calidad, líderes de bienestar, todos los directivos del MEN. Presenciamos un acontecimiento sin precedentes para el sector educativo en Colombia. Soy Edison Serge, asesor del despacho de la ministra de Educación, y hoy también me acompaña, junto a este espacio de moderación, el rector Luis Emilio Patarroyo. Patarroyo. Sí, Luis Emilio Adelante. Patarroyo, rector del Instituto Educativo Siglo XXI desde Tauramena, Casanare. Bienvenido, Luis Emilio, qué gusto tenerte aquí y ya poderte ver en el live. Hoy Igualmente, 20 de estamos mayo, perdidos. sí, hoy 20 de mayo del 2020, con el liderazgo de la ministra de Educación, lanzamos la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes, estrategia nacional orientada al reconocimiento del rol de los docentes y directivos docentes como líderes y agentes de cambio en el logro de una mejor calidad educativa. Sí, Edison. La Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes contará con la participación de las Secretarías de Educación y aliados regionales para beneficiar a cerca de 10.000 directivos y promover comunidades de aprendizaje que indaguen y promuevan prácticas exitosas sobre la dirección escolar. Es esta, definitivamente, Luis Emilio, una oportunidad para emprender juntos un camino por el reconocimiento del liderazgo de los directivos docentes, por medio del liderazgo personal, lidérate para liderar y con la convicción de que juntos podemos consolidarnos como equipo. Sí, señor, esta es un momento para soñar. Escuchemos atentos, soñemos sin límites y empecemos desde hoy a tener juntos los hilos del futuro de nuestro país por medio de la Escuela de Liderazgo. Muy bien, Luis. Junto a este breve saludo, queremos también agradecer a todo el equipo del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y a las diferentes direcciones que se han vinculado. Su compromiso ha hecho esto posible. Por eso le queremos dar la palabra a la viceministra Constanza Alarcón, quien nos brinda también un saludo en este momento. Bienvenida, vice. Vice, adelante.
mientras le llega Sí. el retorno. La magia de las comunicaciones en directo, Edison. Aló. Así es, Emilio. Es como el retorno no le llega enseguida. Adelante, vice. Bueno, mientras le llega la señal a la viceministra. ¿Ya, Lice, ya? Ya parece ser. Gracias, Edison. Ok. Buenos días para todos, para todas las personas que nos acompañan. Un saludo especial de parte desde el Ministerio de Educación. Una bienvenida especial. Hoy son nuestros rectores, nuestros líderes, los que están invitados a ser parte, a ser protagonistas de este gran evento, de este espacio que hemos construido y hemos creado con bastante dedicación de parte del Ministerio de Educación. A todos los directivos docentes que nos acompañan, también a Edison, al rector, al equipo del Ministerio, un saludo muy grande y un mensaje importante desde el Ministerio de Educación. Y es que nosotros, desde que empezamos a analizar la puesta en este plan de desarrollo sobre la política educativa, logramos identificar, por la experiencia que varias de las personas que hoy lideran el sector han tenido, logramos identificar que un factor importantísimo, que algo que era determinante, porque la literatura lo muestra, la evidencia también lo ha comprobado, pero principalmente la experiencia, es que si nosotros trabajamos de la mano con los rectores, con los directivos docentes, con los coordinadores rurales, con aquellas personas que tienen la posibilidad de orientar, de ser luz, de inspirar, de generar confianza, de enganchar a todos los maestros y maestras del país, nosotros íbamos a lograr resultados contundentes e importantes en beneficio de la educación de nuestros niños, de una educación con calidad, de una educación que realmente responda y valore las condiciones propias del desarrollo y de esa finalidad misma que tiene la educación. Hoy el aprendizaje de los niños y de los adolescentes ha sido muy estudiado, pero es con ustedes, rectores, con el liderazgo que hoy nosotros queremos invitarlos a fortalecer, a acompañar, a desarrollar. No existe una única forma de ser líder. Ustedes, desde su estilo, desde su forma de ser, sí han logrado orientar y tomar decisiones que son determinantes en el avance de un proyecto educativo. Cuando ustedes miran alrededor del rol que ustedes juegan como líderes de un gran equipo, ustedes influyen sobre las familias, sobre los docentes, sobre los niños, sobre el personal administrativo, pues sobre todo el equipo de apoyo, sobre la misma comunidad, y son los que logran transformaciones al final determinantes, reales y efectivas frente a la gran apuesta que ustedes mismos han venido orientando. Por eso para nosotros es muy importante y es un motivo de orgullo haber podido materializar un proyecto que lo hemos soñado, lo hemos pensado, hay un equipo detrás de este ejercicio que le ha trabajado con el alma, los hemos estado consultando permanentemente para hacer de esto una posibilidad fuerte, una posibilidad importante de trabajo para el sector educativo. Por eso, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos puesta toda la esperanza, pero además también toda la disposición para apoyar, para acompañar ese ejercicio, esas ideas, esas iniciativas que ustedes tienen, que ustedes están planteando. Somos hoy conocedores de la situación compleja que están viviendo. Nos ha tocado a todos. A ninguno de nosotros nos cogió la situación de la pandemia con la preparación suficiente. Pero como sector y con el apoyo de ustedes, hemos podido mostrar lo grandes que somos en el momento de tomar decisiones y de gestionar proyectos que son determinantes para el país. Muchas gracias porque con ustedes hemos logrado hacer equipo,
¿Ha sido posible que este proceso de aprendizaje en casa sea una realidad en todos los rincones del país? Estamos trabajando muy fuerte con las secretarías de educación para que podamos encontrar conjuntamente mecanismos, herramientas que apoyen y que faciliten el trabajo de ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Cuenten siempre con el Ministerio de Educación. Estamos dispuestos a acompañar, a fortalecer, a escuchar, a solucionar y a orientar todas y cada una de las inquietudes, pero también a fortalecer las propuestas que ustedes tengan para hacer de esos proyectos y de esos sueños educativos realidades directas hoy en las casas de cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Bienvenidos. Es una jornada preparada con rigor técnico, pero principalmente con mucho afecto, con una gran ilusión, porque sentimos que es uno de los proyectos más importantes que está liderando el Ministerio de Educación. Viceministra, desde la Orinoquía profunda, un abrazo, pero virtual en estas circunstancias, y muchas gracias por sus palabras. Viceministra Edison, hoy decidimos preguntarle a nuestros directivos sobre el liderazgo que ellos ejercen en cada una de sus prácticas y cómo es la realidad de esa escuela que cuenta con el acompañamiento de un directivo líder. Les invitamos a ver el siguiente video. Es una escuela de calidad que tiene una alta valoración por parte de toda la comunidad educativa y sus directivos docentes son reconocidos porque dinamizan procesos de transformación, tanto de las prácticas pedagógicas como de los procesos administrativos de acuerdo a las políticas nacionales. Es una escuela donde el directivo docente ejerce un papel transformador porque estimula y desarrolla un clima de colaboración en el que se comparte el liderazgo con los diferentes actores del proceso educativo, contribuyendo así al crecimiento de sus maestros y estudiantes e incrementando la capacidad de la institución para resolver sus problemas y conflictos. Es una escuela que rescata el sentido humano de la educación e impacta en el aprendizaje y la vida de la comunidad educativa. Es una escuela que se comunica y respeta los acuerdos que establece, porque acompaña la defensa de los derechos y permite construir desde la diferencia. Pero lo más importante, es una escuela contextualizada, que entiende claramente quiénes son los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de su comunidad educativa y responde a las necesidades de ellos y les ofrece no solo un espacio de aprendizaje, sino un espacio de acogida, donde todos tienen cabida desde sus particularidades y necesidades. Recordemos que la calidad de una escuela se puede medir por la competencia, sentido de pertenencia, dedicación y estilo de liderazgo del equipo docente. Por eso la importancia de formar a los directivos docentes para que una escuela avance. Gracias a la coordinadora Joana desde Puerto Colombia Atlántico. Ya nos empiezan a llegar muchos saludos desde Malambo, Atlántico también, desde Cartagena. Nos llegan saludos desde el Banco Magdalena. Adelante, Luis. Hoy tenemos un invitado muy especial, Edison, quien nos invita a reflexionar en cómo los directivos docentes son artífices de confianza. Tenemos el agrado de presentar desde Chile al profesor José Weinstein. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, profesor Weinstein. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, profesor Weinstein. Usted nos honra con su presencia y, bueno, queremos dar unas breves palabras previas a su intervención. El profesor Weinstein es director del programa de liderazgo educativo y profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Es sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene una vasta experiencia en el servicio público, también ha sido subsecretario de Educación y primer ministro de Cultura del país, tras la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Es consejero del Consejo Nacional de Educación. Cuenta con más de 50 publicaciones. Sí, les comento además que el profesor Weinstein cuenta con más de 50 publicaciones en libros y revistas en las temáticas de educación, juventud, cultura y pobreza. Su área de investigación se focaliza en temas de liderazgo educativo, en mejora escolar, en políticas docentes. Los dejamos entonces con el profesor Weinstein y su conferencia Construir Confianza, una tarea decisiva de los directivos docentes. Muchas gracias, Edison y rector Luis,
por esta posibilidad. Déjenme agradecer también al Ministerio de Educación de Colombia por esta invitación, porque ustedes están haciendo algo inédito, muy importante en la región, en América Latina, como es lanzar esta escuela de liderazgo educativo. Confiar en los rectores, los directivos, como agentes de cambio importantes para el sistema escolar, que tienen que ser reconocidos y apoyados con mucha fuerza. Y eso es algo que no se hace habitualmente de manera constante, institucional, y ustedes lo están haciendo. Así que para mí es un motivo de mucha satisfacción y me siento muy halagado que me hayan invitado a brindar esta charla inaugural respecto de esta iniciativa tan importante. Se hace en un momento muy especial, ya lo decía la viceministra, estamos en un momento especial en el mundo con la pandemia del COVID-19. Esto es una crisis no solo sanitaria, es una crisis también económica y social, y ojalá no se transforme en una crisis política, pero que va a golpear la escuela y ya está golpeando la escuela. De muchas maneras, a los estudiantes, a sus familias, a los docentes, se tienen que hacer las cosas de otras maneras y buscar que este tiempo no sea un tiempo muerto, sino un tiempo de crecimiento a pesar de todo. Y en estas circunstancias tan especiales que estamos, creemos que el tema de la confianza y lo que los directivos escolares pueden hacer respecto a la confianza es también importante. Déjenmelo ponérselo de la siguiente manera. Va a ser distinta la capacidad de reacción de una escuela frente a esta crisis, frente a este desafío de aprender en casa, cuando hay una alta confianza en la escuela que cuando no la hay. Cuando la hay, va a ser mucho más fácil poner en marcha las distintas iniciativas innovadoras que hay que poner ahora. Y también esta crisis es una oportunidad para avanzar en esta materia. De tal manera que muchas gracias por la invitación y también es inevitable decir que esta invitación y esta conferencia se da en estas circunstancias tan especiales, pero que hay que pensarlas también como una oportunidad para galvanizar a las instituciones escolares y avanzar respecto de ellas. Déjenme contarles lo que vamos a conversar hoy día en esta breve exposición. Siguiente. Básicamente, siguiente, lo que vamos a realizar son avanzar en tres grandes temas. El primero de ellos va a tener que ver con tratar de entender en qué consiste la confianza, más, o cuáles son las definiciones, lo que abarca este concepto, que es un concepto que muchas veces ocupamos coloquialmente, nos referimos a él, y sin embargo, es habitual que no pensemos todo lo que tiene detrás el concepto. Por lo tanto, la primera parte vamos a dedicarnos a hablar brevemente respecto de tratar de entender la densidad y el significado de la confianza. El segundo punto que vamos a abordar va a tener que ver con el tema de por qué es importante para la escuela la confianza. ¿Por qué este atributo de la confianza es algo que es tan significativo para avanzar en la escuela? Y por último, aunque también vamos a ir abordando eso, algunos ejemplos durante toda la presentación, vamos a intentar centrarnos en el rol de ustedes, los rectores, los directivos, como constructores de confianza, que también es algo muy significativo y que por lo tanto es algo que vale la pena detenerse y meditarlo, ¿no es cierto? No estamos hablando de un tema abstracto frente al cual hay poco que hacer, estamos hablando al revés de un tema muy cercano frente al que hay que ser artífice y constructor. Siguiente. Cuando pensamos en cuál es desde dónde viene la confianza y de qué estamos hablando, respecto de eso, tendemos muchas veces a pensar que es algo que es un tema cotidiano, pero sin embargo no es así. Fíjense incluso que no es así con esta imagen, ¿no es cierto? Confucio hace 2500 años y como él ya hablaba con mucha fuerza del tema de la confianza. Confucio le da un mensaje a los gobernantes. Les decía, miren, cuando ustedes tienen el gobierno, tienen que pensar que hay tres grandes ámbitos que ustedes tienen que cubrir, que son las armas, la comida y la confianza. Y él les decía, si ustedes por alguna razón tienen que desprenderse de algunos de estos grandes bienes, siempre sigan el siguiente orden. Primero, tienen que renunciar a las armas. Después,
deben renunciar a la comida. Y por último, solo al final, renuncian a la confianza. Porque dice, sin confianza no podemos sostenernos. Es decir, que la confianza es de alguna manera el engranaje, lo que el cemento que permite que la comunidad pueda estar en conjunto. Por lo tanto, le dice, pueden desprenderse antes de las otras cosas, pero de esto no se, de ninguna manera, ¿no es cierto?, se desprendan, sino hasta el final. Sin embargo, no es solo Confucio. El tema de este bagaje y esta historia de la confianza es mucho más amplio que eso. Y si ustedes van a las ciencias sociales de los últimos 200 años, van a encontrar en todas ellas que el concepto de confianza también es un concepto fundante. Por ejemplo, en la psicología van a encontrar que todo lo que son las teorías del apego, en la cual se construye básicamente las seguridades básicas de la persona desde el punto de vista de sus vínculos, se basan en la idea de confianza y en este vínculo que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, desde la muy temprana infancia entre madre, hijo, hija, pero también, ¿no es cierto?, con sus afectos más cercanos. Y por lo tanto, ahí, en esas teorías del apego, el tema de la confianza es un tema esencial. En la sociología también, el concepto de confianza ha sido extraordinariamente trabajado. Luhmann lo trabajó, pero también Durkheim lo trabajó, pero también todas las teorías del interaccionalismo simbólico, que ven cómo se producen las relaciones entre una persona y otra, cómo se dan las reglas de interacción, inaugurado por Simmel, también trabajó el concepto de confianza muy en el centro. La economía también ha avanzado y ha usado el término de la confianza con mucha fuerza. Fukuyama escribió confianza, pero adicionalmente a eso toda la teoría de juegos, que es una teoría clásica para entender cómo se dan las dinámicas entre los actores económicos, también ocupó el término confianza y dijo, es muy distinta una economía cuando hay confianza, cuando no hay confianza. Por lo tanto, también lo ocupó. Y por último, la ciencia política también ha ocupado los temas, el concepto de confianza con mucha fuerza. Y todas las teorías de Putnam basadas, ¿no es cierto?, en la construcción del capital social y cómo la democracia tiene que centrarse en la confianza que existe entre las comunidades, ha basado también en el concepto de confianza. Como ustedes pueden ver, entonces, es un tema cotidiano. Nosotros muchas veces decimos, tengo confianza en tal persona o perdí la confianza en tal persona, pero la verdad es que es un concepto que tiene una historia larga, vasta, que ha sido un concepto muy fundante en las ciencias sociales modernas y por lo tanto es muy importante considerar que hay un arraigo y respecto de por qué esto es tan importante para la vida en sociedad y, por cierto, para lo que nosotros más ocupa, para la vida en la escuela. Ahora, es muy habitual que hablemos de la confianza y también es muy habitual hoy día en nuestros países que hablemos de la crisis de confianza. Sin embargo, habitualmente tendemos a ver esto, la confianza, como un solo gran concepto y nos cuesta hacer distinciones dentro de él. Me interesa por eso que entremos un poco a visualizar los distintos tipos de confianza que hay antes de entrar de lleno en la confianza dentro de la escuela. Siguiente. Siguiente. Por lo tanto, si ustedes ven la confianza, hay básicamente tres grandes tipos de confianza. Una primera confianza es lo que se llama la confianza interpersonal. Esto es la confianza que se tiene una persona en otras personas, que pueden ser anónimas las personas con las cuales ustedes se cruzan en la calle, que ven en un negocio, que no conocen y sin embargo están ahí, y las personas que sí conocen como las personas de la escuela. Eso es lo que se llama la confianza interpersonal. Hoy en día se hacen muchas encuestas respecto a este tema y se ve que los países tienen muy distintos niveles de confianza interpersonal. Hay países en los cuales se confía mucho más en las personas en general que en otros. Nosotros, en general, en América Latina, tendemos más bien a no confiar tanto en las otras personas que no conocemos. Otra confianza, otro tipo de confianza, es la confianza institucional. ¿Cuánto confío yo en las instituciones y en quienes las encabezan? ¿Cuánto confío, por ejemplo, en el Ministerio de Educación o en el gobierno de Colombia? ¿Y cuánto confío en la ministra, en el presidente o en los distintos actores? ¿O en el municipio y en el alcalde o en los parlamentarios? Ese es un segundo tipo de confianza. Eso también habitualmente se mide
en punto de vista encuestas y habitualmente se habla mucho, ¿no es cierto?, respecto a si hay confianza o confianza del país. Y por último está la confianza organizacional, la confianza que existe dentro de, por ejemplo, la escuela, entre los actores que están adentro de la escuela, pero también la confianza que existe de quienes están fuera de la escuela respecto de la escuela. Muchas veces se habla de ese tipo de confianza como la reputación. ¿Cuánto se confía en esa organización por parte de la comunidad? ¿Cuánto se confía en la escuela X o Y? Eso es la reputación. Por lo tanto, cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, el tema de la confianza, no solo es un tema que tiene entonces mucha historia y mucho arraigo desde el punto de vista del pensamiento, sino que adicionalmente es un tema que tiene distintos tipos de confianza. Nosotros nos vamos a centrar en esta exposición en todo lo que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la escuela. Por lo tanto, lo que más nos interesa es la confianza interpersonal particular y también la organizacional interna. Esas son dentro de estos tipos de confianza las que nosotros vamos a ver con más fuerza. La confianza habitualmente es vista en ese plano como una expectativa de cooperación. Es decir, cuando yo confío en alguien, confío en que esa persona va a cooperar conmigo. Y estoy disponible, por lo tanto, a entrar en una relación con esa persona. Y cuando entro en esa relación, yo me vuelvo vulnerable. Estoy disponible a bajar mi defensa, a exponerme, a participar de ese juego, que siempre es un juego riesgoso. Yo siempre que entro en interacción con alguien, estoy de alguna manera asumiendo un riesgo. Esto tiene los ejemplos más básicos, ¿no es cierto?, para poder entenderlo. Pero si yo, por ejemplo, voy a comprar el pan, podría ser que ese pan estuviera envenenado. Y por lo tanto, yo tengo que confiar que ese panadero me está vendiendo un buen pan, ¿ya? Y ese pan que efectivamente es un pan que está haciendo. Porque al comprárselo y al comerlo después yo me estoy haciendo vulnerable frente a esa relación, ¿cierto? Por lo tanto, siempre que me introduzco en una relación, yo de alguna manera estoy mostrando una vulnerabilidad y estoy disponible a asumir mi vulnerabilidad. Eso es clave para poder funcionar en sociedad. Yo tengo que estar disponible a bajar las defensas y, por lo tanto, a involucrarme y a participar de una relación con fuerza para poder efectivamente hacerla, asumiendo que con la confianza estoy disponible a esa participación. Estoy disponible a exponerme, a participar con el otro, a pesar de que me vuelvo vulnerable. Ahora, con todo, la confianza, por cierto, no es igual entre las personas. Hay personas que tienen una mayor confianza y otras que tienen una menor confianza. Aquí las teorías del apego, como decíamos en la psicología, son muy importantes. Yo habitualmente, cuando hago estudios sobre este tema en Chile, les pregunto a los directivos escolares, a los rectores, ¿ustedes se consideran personas confiadas o no confiadas? Algunos dicen, soy confiado. Otros dicen, no, yo soy desconfiado. Y habitualmente agregan, pero sé por qué, tengo una razón para ser desconfiado. Y habitualmente entonces aluden a una razón de vida personal en la cual dejaron de confiar tanto como nosotros. Pero esa es una dimensión que hay que considerar. Y la otra es la cultura. Hay culturas que son más confiadas en los otros que otras, como yo les contaba, ¿no es cierto?, respecto de esta confianza interpersonal general. Hay encuestas que se hacen ahí y hay países, por ejemplo, en los cuales se tiende a confiar mucho en los otros. En este caso, en el caso de China o en el caso de Holanda, son países en los cuales hay una confianza generalizada muy superior a las que tenemos en nuestros países. Ahora, con todo, hay que decir que esta confianza que tenemos en los otros no es algo ciego, es algo que conocemos a partir cierta información que los otros nos dan respecto de cómo son, qué es lo que ocurre con ellos. Y por lo tanto, no es que tenemos una confianza ciega, sino que actuamos a partir de ciertos rasgos que nos permiten confiar o no confiar en los otros. Esto es muy importante para los rectores y las rectoras, porque si se entiende cuáles son esos rasgos, es posible trabajarlo y por lo tanto es posible volverse más confiable para los otros. Este ha sido motivo de muchas investigaciones. Muchas investigaciones han tratado de identificar qué es lo que se hace a una persona confiable ante las otras personas. ¿Cuáles son esos rasgos que llevan a la confiabilidad, a la confianza?
Y eso es algo, por lo tanto, que es muy importante. Déjenme hacerles aquí un pequeño ejercicio personal, que es tan difícil hacerlo virtualmente, pero que igual me gustaría hacerlo. Que es que piensen por 15 segundos, por 20 segundos, en cuál es la persona de su escuela, el docente, la docente o el otro directivo, en el cual ustedes más confían. Y segundo, que piensen, ¿por qué confían tanto en esa persona? ¿Qué es lo que hizo que esa persona se volviera confiable para ustedes? 10 segundos para eso. Ojalá se les haya venido a la mente alguien con claridad. Siguiente. Déjenme contarles que esto ha sido motivo de muchos estudios y uno de los estudios más importantes es de esta académica que se llama Megan Chanem Moran. Esta es una profesora que después siguió haciendo investigación, fue directora de establecimiento también, y ella llegó a identificar estos 5 grandes dimensiones de la confianza y logró estudiar de manera muy rigurosa. ¿Por qué se confía en las otras personas dentro de la escuela? Y identificó estos 5 grandes elementos. El primero de ellos, como ustedes pueden ver, es la benevolencia. La benevolencia quiere decir que uno piensa que la otra persona es una persona que quiere el bien de uno, que quiere apoyarlo en sus acciones. Los directivos escolares tienen muchas maneras de mostrar su benevolencia frente a los docentes y frente a la comunidad escolar. Por ejemplo, cuando un docente está en un problema grave, problema personal, una separación, se le ha muerto a alguien, tiene una enfermedad, ahí inmediatamente se activa la posibilidad de benevolencia. Si frente a ese problema, el directivo escolar se activa, llama, está presente, apoya, sin duda que va a mostrar que es benevolente frente a ese docente o esa familia que está en problema. Hoy en día, por ejemplo, ¿no es cierto? Toda esta crisis del COVID-19 que hablábamos, con tantas facetas, va a ser una gran oportunidad para mostrar o no esa benevolencia que genera mucha confianza. Yo confío en las personas que siento que quieren mi bien, o por lo menos no quieren mi mal, quieren de alguna manera apoyarme en lo que yo quiero hacer. Un segundo gran rasgo tiene que ver con la honestidad. Yo confío en las otras personas cuando pienso que esas personas son honestas. Y honestas quiere decir que son auténticas, que lo que me dicen es lo que piensan, que hacen lo que dicen que van a, lo que dicen que van a hacer y cumplen con eso, que no teatralizan sus conductas, que no tratan de parecer alguien distinto a lo que son. Y por lo tanto tiendo a pensar también esas personas que me dan pie de su honestidad, que son de una pieza. Un tercer elemento que es crítico para que yo confíe en alguien tiene que ver con cómo usa la información. Y eso es lo que se le llama apertura. Es decir, cuando yo le cuento a un docente una información determinada que es privada y esa persona la difunde y la conoce toda la comunidad escolar, obviamente dejo de confiar en ellos. Lo mismo le pasa, ¿no es cierto?, a un directivo. Si a un rector se le cuenta una información que es privada y después el docente se da cuenta que todo el mundo sabe esa información que era totalmente privada, se deja de confiar. Y lo mismo ocurre al revés. Es que una información que es pública no se difunde adecuadamente. Es decir, si las personas perciben que algo que se les debió haber informado no se les informó correctamente y oportunamente. Y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, se cae en el problema de apertura, de mal manejo de la información. Un cuarto rasgo tiene que ver con la previsibilidad. Yo confío en las personas que siento que son previsibles. Si tengo un rector que un día me trata amablemente, pero el otro día no me saluda, o que un día me alienta para que haga muchas cosas y el día siguiente me desaliento, me dice que no debo hacerla, o es indiferente frente a eso que trato de hacer, sin duda no confío en él. Yo solo puedo confiar en las personas que son previsibles, que tienen una línea de conducta que es clara. Ojo, puede ser que esa línea de conducta no sea siempre la que me gustaría. Puede ser que yo sepa que esa persona siempre se va a enojar y va
va a reaccionar mal frente a una información, pero sé que siempre va a ser así y por lo tanto puedo manejar el vínculo. Y por último está el tema de la competencia. Yo confío en las personas cuando veo que esas personas son competentes para hacer el trabajo que tienen que hacer, que tienen la experiencia, los conocimientos y la capacidad para poder cumplir con el rol que tienen que cumplir. Por lo tanto, eso también es muy importante. Fíjense ustedes entonces que estamos hablando de 5 atributos que son diferentes, pero que todos son relevantes. Nosotros, las investigaciones que hemos hecho en Chile, hemos visto también que ocurre algo muy interesante, y es que habitualmente los docentes confían en los rectores de una manera distinta como los rectores confían en los docentes. Habitualmente los docentes confían en los rectores por su benevolencia, porque sienten que quieren su bien. Pero habitualmente los rectores confían en los docentes en base a su competencia, porque sienten que saben, piensan que saben hacer el trabajo que tienen que hacer. No es que las otras cosas no sean importantes, pero hay algo que no siempre opera de la misma manera. Yo les hice un ejercicio al partir esto diciendo, bueno, traten de pensar por qué confían en la persona que confiaba. Sería interesante saber, si estuviéramos juntos lo podríamos chequear. Si ustedes pensaron en algo como la benevolencia, la honestidad, la apertura, la previsibilidad o la competencia, o quizás pensaron en algo distinto, diferente a lo que hemos hablado aquí. De cualquier manera, esta confianza que entonces vemos que se construye a partir de ciertas características que las personas muestran en su trabajo diario, en su participación diaria en la escuela, es muy importante para la organización escolar. La organización escolar es una organización que está centrada justamente en ser una organización que es interdependiente. Siguiente. Es decir, es una institución en la cual lo que uno hace depende del otro. Siguiente. Tenemos aquí un tema con las láminas que las van manejando en el control, como ustedes habrán ya dado cuenta, y por lo tanto tenemos que estar muy coordinados con la cabina para poder ir viendo lo cierto lo que se va avanzando. ¿De qué se trata que la escuela sea interdependiente? Tiene que ver básicamente con que es una organización en lo que cada uno hace necesita del trabajo del otro. Piensen ustedes en cualquiera de las relaciones que se da entre una escuela. Por ejemplo, la relación que se da entre un alumno y un profesor. Para que el profesor pueda enseñar, necesita un alumno que esté motivado y que de alguna manera esté abierto al aprendizaje. Pero también para que el alumno pueda avanzar, necesita un docente que esté disponible, motivado y capaz de enseñarle. Por lo tanto, es una relación de doble entrada. Lo mismo ocurre entre los rectores y los docentes. Para que el rector pueda llevar a cabo el proyecto educativo que sueña para su escuela, necesita tener docentes comprometidos que efectivamente trabajen en esa dirección. Pero también los docentes, para poder hacer su trabajo colectivo, necesitan un rector que los respalde y que les dé las atribuciones y los recursos necesarios para poder trabajar. Por lo tanto, todo lo que ocurre en una escuela es de alguna manera un ejemplo de este tipo de relación de interdependencia de unos con otros. En este tipo de organizaciones, como es la escuela, un ejemplo emblemático, la confianza es clave para construir esas relaciones. Sin confianza es muy difícil que se puedan construir esas dos distintas relaciones. Siguiente. Por eso se ha ocupado la imagen en la escuela como que cuando tiene confianza, básicamente tiene dos grandes atributos. El primer gran atributo que tiene es la idea de que es una escuela cohesionada. Es una escuela en la cual hay un pegamento que la une, que es la confianza de los unos en los otros. Y por lo tanto, esa cohesión, esa fuerza, es lo que la confianza le da a la escuela. Pero también se ha usado la imagen del lubricante. Es decir, que dentro de una escuela, cuando hay confianza, es posible también que todos los procesos que existen dentro de la escuela ocurran de una manera mucho más fluida. Cuando no hay confianza, lo pongo de otra manera, no solo la escuela va a estar fragmentada y sin pegamento, sino que adicionalmente eso, la escuela va a ser una escuela que va a tener que trabajar muy lentamente, porque cada cosa se va a ir de alguna manera supervisando por otra.
Por lo tanto, va a haber una dificultad para ir tomando decisiones con autonomía por cada uno de los integrantes de la escuela. Va a haber permanentemente el control de cada una de las cosas que se realizan. Es, ¿no es cierto?, los rectores, por ejemplo, que están permanentemente controlando cada una de las cosas que hace el vicerrector, y el vicerrector controlando lo que hace el docente, y el docente controlando, y así por delante. Una cadena en la cual se hace, ¿no es cierto?, lo que también se ha llamado el micromanagement, o la forma de gestión en la cual se está permanentemente, ¿no es cierto?, deteniendo con gran lentitud la toma de decisiones. Por lo tanto, una escuela con confianza es una escuela que tiene estas dos grandes cualidades. Está unida y está también permitiendo una gran fluidez en su trabajo. Al tener estas grandes cualidades en la escuela, va a tener muchos beneficios para quienes trabajen en ella. Piensen, por ejemplo, desde el punto de vista de la innovación. Cuando hay confianza, va a ser posible innovar. Un docente se va a atrever a hacer una innovación. La innovación nunca está asegurada a su resultado. Por eso justamente es una innovación. Es algo que se está haciendo por primera vez, o por lo menos por primera vez, en ese lugar. Y por lo tanto no tiene algo garantizado. Si alguien piensa, no tiene confianza, no va a arriesgarse. No se va a hacer vulnerable, usando lo que decíamos anteriormente, frente a esa posibilidad de innovación. Al revés, si siente que hay un ambiente de confianza, va a innovar. Por eso lo que están haciendo hoy día todas las organizaciones para poder fomentar la innovación es generar ambientes de confianza, en que se pueden producir equivocaciones, se pueden producir errores, siempre que se esté trabajando con método y con sistematicidad. También una escuela en la cual no exista este pegamento, este lubricante, esta confianza, va a ser una escuela que va a estar mucho más débil para enfrentar los problemas, que se va a fragmentar, que no va a creer a la información oficial frente a los problemas, que va a tender a tener muchos rumores en su seno, que va a tender a tener divisiones. Yo les decía al inicio de esta charla la importancia de la situación que estamos viviendo y cómo las escuelas con alta confianza van a trabajar y van a resistir de manera muy distinta una situación como el COVID-19, con toda su lacra asociada, cuando hay una alta confianza y cuando hay una baja confianza. Por esto, porque va a ser muy distinta la capacidad que se va a tener de reaccionar frente a las versiones oficiales, frente a los mandatos que se hagan, frente a participar de lo que se invite en una situación tan difícil como esta. Por lo tanto, cuando estamos hablando de confianza, estamos hablando de una cualidad de la organización que le va a permitir también a sus miembros hacer ámbitos tan importantes como la innovación o la resistencia a los problemas. Siguiente. Pero la confianza no es algo estático, la confianza es algo dinámico y eso es importante visualizarlo, sobre todo para los rectores. Es decir, que la confianza es algo que se construye y se puede construir en la interacción diaria. Es algo que diariamente vamos construyendo en esta relación que tenemos y cómo nos comportamos con nuestra comunidad escolar, cómo trabajamos con los docentes, qué posibilidades de participación hacemos. Pero también que tiene algunos saltos, que tiene algunos incidentes que pueden hacer que la confianza salte hacia adelante, pero también que se erosione y que disminuye. Por eso es muy importante para los directivos escolares permanentemente estar visualizando cómo están trabajando desde el punto de vista de confianza. Si es que están potenciando esta confianza o bien están de alguna manera permitiendo que se erosione la confianza. Y ahí hay un trabajo, ¿no es cierto?, que es absolutamente crítico de los directivos escolares. En la dirección, ¿no es cierto?, de construir confianza, de impedir que se erosione la confianza y también de reparar la confianza. Porque en nuestros establecimientos escolares muchas veces hay incidentes que no podemos controlar y que de alguna manera erosionan la confianza. Pero excepción que sean incidentes totalmente inmanejables en los cuales se ha puesto en riesgo, por ejemplo, la honestidad, como hablábamos antes, y que es algo muy difícil reparar, es muy importante la actividad de reparación de confianza que pueden cumplir los directivos escolares. Y por lo tanto, hay un trabajo muy importante que hacer desde el punto de vista de construcción de confianza que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con este dinamismo. Dado que la confianza es algo que se construye, es que cada vez más se han ido construyendo metodologías para trabajar la confianza. Hoy en día es algo que no solo queda destinado al arte o a las capacidades espontáneas de cada rector o rectora,
sino que es algo que crecientemente se está viendo metodologías para ir trabajando el tema de confianza, para diagnosticar el tema de confianza, para fortalecer las capacidades de los directivos en materia de confianza, para hacer dinámicas que fortalezcan la confianza así por delante. Es decir, esto ha dejado de ser algo que es solamente una suerte como de mandato que uno dice, bueno, que se crezca. No, para hacer algo que se va trabajando de una manera permanente. Y es muy importante que ustedes sepan que este tema ha sido trabajado también y estudiado desde el punto de vista de los resultados educativos. Ahí hay una línea de trabajo ya por lo menos hace 30 años que he ido tratando de mostrar cómo esta confianza dentro de la escuela tiene directa relación con los resultados que logra tener la escuela. Resultados académicos y no académicos, que por lo demás están muy vinculados habitualmente. Y de ese punto de vista, por ejemplo, las investigaciones más emblemáticas son de Anthony Bright, en la cual él estudió a 400 establecimientos públicos de Chicago durante 6 años y mostró con evidencia dura que los establecimientos que lograban tener una alta confianza tenían tres veces más posibilidades de mejorar sus resultados académicos y no académicos que los establecimientos que tenían oscilaciones en su confianza o baja en su confianza. Por lo tanto, cuando estamos hablando del tema de confianza, no solo estamos hablando de algo que tiene que ver con el clima o con sentirse bien, estamos hablando con algo que tiene que ver también con los resultados que se tienen desde el punto de vista de la organización escolar. Y eso no es tampoco una caja negra, sino que tiene que ver con temas como los que hemos hablado antes. Que una escuela con alta confianza es una escuela en la cual hay posibilidad de innovación, hay capacidad de entendimiento, hay transparencia en la información, hay capacidad de trabajo colectivo, docente y así por delante. Por lo tanto, estamos hablando, ¿no es cierto?, de algo que genera beneficios y detonadores de buenas prácticas en los docentes y en los estudiantes, que es muy fuerte. Siguiente. Vamos por último a remarcar la importancia de los directivos escolares en esta construcción de confianza. Ya lo hemos dicho de alguna manera a lo largo de toda esta charla, pero déjenme solamente en este final ir haciendo el punto definitivo respecto a este tema. Siempre se dice que en una organización, quienes tienen más poder en materia, en términos de poder posicional, que toman más decisiones así por delante, como son los rectores en la escuela, pero también el docente en el aula, son quienes dan el tono de la confianza. Son quienes permiten que esa confianza crezca y es muy difícil que eso ocurra simplemente porque quieran impulsarlo a algunas personas que tienen menos poder posicional y autoridad dentro de la escuela o dentro de la sala de clase. Sería muy difícil, pensemos en una sala de clase, que porque algunos niños quieran generar una dinámica de confianza, puedan hacerlo si es que el docente no la facilita. Lo mismo ocurre a nivel de la escuela. En la escuela se necesita un rector, una rectora, que genere esta capacidad de que se construyan relaciones de confianza. Y eso lo puede hacer dando este tono hacia la confianza y también haciendo un conjunto de prácticas que tienen que ver con su trabajo. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, en la cita, es muy importante el estilo de liderazgo que realiza, cómo se relaciona con los distintos actores. Tiene que poder mostrar las 5 grandes dimensiones de Chanel Moran que nombrábamos antes, ¿no es cierto? La benevolencia, la honestidad, el uso de la información, la previsibilidad y la competencia, que es tan importante, sobre todo, ¿no es cierto?, dato. Tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de tener las acciones básicas que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, directivos escolares desde el punto de vista de la toma de decisiones oportuna, la construcción de una visión de la escuela, el brindar también un modelaje adecuado y así por delante. Por lo tanto, ustedes como rectores, como rectoras, como directivos escolares tienen una responsabilidad mayor en esta construcción de confianza. Y tienen que pensar que al construir confianza están construyendo las bases de una organización que puede efectivamente cumplir con su proyecto educativo. Por lo tanto, que no es algo menor. Déjenme entonces simplemente recapitular lo que hemos intentado hacer en estos 30, 35 minutos. Básicamente lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es un recorrido frente a este tema de la confianza. Yo intenté hacerles
un detalle diciéndoles, miren, cuando ustedes hablan de confianza en el día a día, quizás piensan que están hablando una palabra sin mayor historia, y les dije, no, esto tiene una larguísima historia y tiene también, es un concepto que está muy enraizado en las ciencias sociales y en el pensamiento intelectual en los últimos 2 siglos. Por lo tanto, están hablando de un concepto que tiene mucha historia. Después de eso, vimos, ¿no es cierto?, la importancia que eso tenía desde el punto de vista de las definiciones y vimos que habían distintos tipos de confianza. Y dijimos, ojo, muchas veces hablamos de confianza, incluso hablamos de las crisis de confianza y tomamos poco en cuenta que hay distintos tipos de confianza. Y por lo tanto, les mostré, ¿no es cierto?, tres grandes tipos de confianza: interpersonal, organizacional e institucional, como algo muy significativo. Después entramos en todo lo que tenía que ver con la definición, ¿no es cierto?, de la confianza y cómo se podía definir. Vimos, ¿no es cierto?, ciertas definiciones que habían respecto de ella, básicamente ya al nivel de las relaciones dentro de la escuela. Después de eso saltamos a decir, bueno, ¿por qué se nos vuelven confiables unas personas y no otras? Y vimos que habían ciertas dimensiones en el actuar de las personas que eran críticos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, vimos estas 5 dimensiones que les mostré como dimensiones clave. Después de eso entramos en la escuela como una organización que era clave, que reinara la confianza. Y en ese sentido vimos 2 imágenes fuertes, que era la imagen del pegamento y el lubricante, como 2 ideas, ¿no es cierto?, muy esenciales. Pero también dijimos, esto es posible construirlo, no es un dado, es algo en lo cual los directivos escolares tienen un rol muy significativo como constructores o erosionadores, por desgracia, de confianza. Y por último, ¿no es cierto?, hicimos un remache respecto del tema de qué es lo que ocurría, ¿no es cierto?, con los directivos como actores para en la responsabilidad de ustedes dentro de la escuela, así como del docente dentro del aula, es crítica para crear este ambiente de confianza en el cual va a poder florecer una mejor escuela. Muchas gracias. Siguiente. Muchísimas gracias, profesor Weinstein. Muy, muy agradecidos. Realmente, por medio de las redes sociales que están observando nuestros participantes hoy, nuestros directivos docentes de todo el país, hay muchos comentarios y muchos saludos de todas las regiones, de todos los rincones, inclusive de la ruralidad dispersa. Y de verdad estamos muy agradecidos por su intervención porque ha obtenido muchas reacciones por parte también de ellos. Por ejemplo, Elizabeth Narváez, Ramiro González, Leo Mauriz, son personas y son directivos que nos dicen que la confianza definitivamente es la base del trabajo en equipo, pero que esa confianza es la que ha permitido crear un ambiente laboral armonioso a través del cual se pueden construir los vínculos, las relaciones de una manera distinta y de esa forma inclusive impactar a los niños. Queremos saludar a los directivos de Soledad Atlántico, Fuente de Oro Meta, Sevilla Valle, Puerto Tejada, del Cauca, de Villanueva, de Casanare, los tutores de PTA de Barranquilla, que también nos saludan, de Fundación Magdalena, Tangua, Lechamba, Guamo, El Retén, Viterbo, Caldas, La Peña Atlántico. Son municipios e inclusive algunos de ellos veredas o corregimientos de nuestra ruralidad dispersa y de nuestra gran Colombia profunda. Gracias, profesor, nuevamente. Creemos fielmente que el camino del liderazgo se inspira con las experiencias de los directivos. Creo que ellos hoy, con el ejercicio que usted nos ha planteado, están pensando en lo que significa verdaderamente esa confianza y gracias a la confianza lo que han logrado. Por eso queremos seguir escuchando las voces de ellos, que son los protagonistas de este evento, y no podemos desconocer la realidad que hoy vivimos, como usted lo ha dicho. Los directivos están enfrentando grandes desafíos y grandes retos. Sí, profesor Weiste, compañero. Carmen Rosa nos dice también por las redes que es una excelente conferencia. Tengo varios compañeros en quienes confío y ellos confían en mí. Considero que es eso la base del éxito que tenemos como equipo de trabajo. Por eso también le preguntamos a Teresa Moreno, rectora de la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander de Málaga, sobre los retos que en medio de las circunstancias que hoy vivimos ha tenido que enfrentar y cómo lo ha hecho. Adelante, compañera Teresa.
Los retos que he enfrentado en esta pandemia han sido muchos y diversos. Les voy a comentar solamente algunos. Se realizó una encuesta para determinar el diagnóstico tecnológico con el que cuentan los padres de familia y los estudiantes en sus hogares. Esta encuesta se hizo por medio digital. A los padres de familia que no la llenaron porque no tenían acceso, se le hicieron llamadas telefónicas para poder recoger la información. Una vez obtenida la información de la encuesta, se diseñó la estrategia a implementar en conjunto con los coordinadores y docentes, donde se estableció cómo se iba a implementar el trabajo en casa. Cada docente diseña las guías siguiendo las orientaciones dadas, las envía a la coordinadora y a la rectora, quienes consolidan la información y arman un solo paquete para cada uno de los grados con todas las áreas. Envían las guías a la plataforma, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, y a quienes no tienen acceso a ninguna de estas redes se las hacen llegar de manera impresa. Los docentes y las directivas hacen seguimiento a este desarrollo de las guías de trabajo en casa mediante grupos de WhatsApp, donde los estudiantes manifiestan sus inquietudes y a su vez los docentes comparten videos explicativos de las temáticas a desarrollar. A su vez, hay docentes que programan clases en Zoom para dar respuesta a este reto tan grande que es que los estudiantes puedan entender y puedan desarrollar cada una de las actividades que los docentes les plantean. Tenemos en la institución 136 estudiantes de 1,240 que no cuentan con acceso a ninguna de las redes ni señal de celular. Con estos estudiantes lo que hacemos es hacer un seguimiento en la medida que ellos lo van solicitando, porque ha sido complejo atenderlos precisamente a ellos. Un reto que grande para de parte desde las directivas, se crearon 42 grupos de WhatsApp donde están todos los estudiantes, docentes y padres de familia, y hacer ese seguimiento ha sido complejo, y a su vez complejo también a atender a los requerimientos que tienen los padres de familia en cuanto al PAE y a las dificultades que se le han presentado en el desarrollo de las guías. Otro reto grandísimo que hemos tenido es hacer el acompañamiento emocional a los padres, estudiantes y a los docentes para poder afrontar esta situación tan compleja que hemos vivido. Sin embargo, hemos logrado desarrollar de la mejor manera el trabajo en casa y los estudiantes de esta manera lo manifiestan. Anécdotas son experiencias de la confianza de lo que nos hablaba el profesor. Profesor, nuevamente, de verdad, muchas gracias, pero le vamos a pedir que siga con nosotros y le agradecemos, reitero, ese darnos la oportunidad de que los directivos se piensen hoy desde la confianza, desde los vínculos que a diario ellos pueden construir, como usted nos lo ha dicho. Desde el primer momento, como se han dado cuenta, nos ha estado acompañando este compañero, el rector Luis Emilio, quien ahora tengo el gusto de realmente de presentarlo para el siguiente espacio y el siguiente conversatorio junto con la viceministra. Luis Emilio Patarroyo es un maestro apasionado por el aprendizaje. Es licenciado en psicopedagogía de la UPTC, es ingeniero de sistemas de la UNAD, especialista en computación asociada a la docencia universitaria de la Universidad Antonio Nariño, es especialista en didáctica del arte, de la Universidad Los Libertadores. Tiene menciones de honor y por eso hemos querido que él hoy moderara este espacio, porque son ustedes los protagonistas. Hemos querido que un directivo se dirigiera a ustedes en este espacio, le diera la palabra a la ministra, a la viceministra, al profesor José Huente. Y adicional a esas menciones de honor, ha sido obtenido premios como mejor rector en el Casanare en el año 2014, el 2015, 2016, hasta el año 2019. De los premios Compartir al Rector, capítulo regional, también ha recibido reconocimientos. Su institución, llamada Institución Educativa Siglo XXI de Taura Mena, ha sido reconocida por mejorar los resultados en la clasificación de A a A+ del país en las pruebas Saber 11 2018-2019. Junto a él, el profesor José Huente nuevamente y la moderación de la viceministra Constanza Alarcón para poder tener una conversación entre los tres. Así que los dejo a los tres, conectamos a la vice para que ingrese y pueda interactuar con ellos. Listo, vice, son tuyos. Gracias, Edison. Profesor, muchas gracias. Absolutamente inspirador. Creo que hay, no un mensaje, son muchos mensajes los que a nosotros nos queda de escucharlo. Estábamos realmente no solo felices, sino muy claras y muy motivadas escuchándole
todas y cada una de las de los diferentes mensajes que ustedes que usted nos envió en este momento. Y lo que hacíamos todo el tiempo, profesor, era asociarlo a nuestra situación diaria, cotidiana. Y uno decía, es muy estructurado, son mensajes muy fuertes, robustos, son rigurosos, pero son totalmente posibles en la realidad de la educación colombiana. Entonces yo quiero orientar, con el apoyo también, obviamente, del rector, a que el conversatorio lo hablemos ya con olor a Colombia. Cuando Edison le decía a usted que nos estaban escuchando de muchas partes, pues hacía referencia a esta geografía diversa, dispersa, pero absolutamente rica en prácticas, en formas, en expresiones culturales, en lenguajes, donde claramente las prácticas son fundamentales y en este momento prácticas relacionadas o referidas a fortalecer la capacidad de nuestros líderes, de nuestros rectores. Yo quisiera empezar el conversatorio haciéndole una pregunta a usted, profesor, y es con el caso colombiano. En una particularidad que entendemos, obviamente, no es tan particular porque el tema de la pandemia, pues por eso es una pandemia, porque hoy nos tiene vinculados a nivel mundial, pero sí claramente nos pone unas condiciones especiales para Colombia. Hablar de una escuela de liderazgo en este momento para el país, ¿cuál sería o cuáles serían las recomendaciones que usted nos haría para poder fortalecer ese proyecto que hoy ya tiene un cimiento grande con la experiencia de todos los que estamos trabajando en el proyecto, pero que claramente puede ser enriquecida por toda la investigación, el análisis y las recomendaciones que usted nos da? ¿Cómo avanzaría Colombia para usted? ¿Qué sería lo que no podríamos dejar de hacer para fortalecer desde ese enfoque una escuela de liderazgo para nuestros rectores en Colombia? Bueno, señora Hola, Antonio. viceministra, realmente un saludo y un saludo al profesor. ¿La pregunta me la hace a mí o al profesor Rebuey? Al profesor Westin, qué pena, rector. No, a usted le va a preguntar ahorita de su experiencia directa en las instituciones educativas. Gracias, rector. Bueno, el rector tendrá que complementar y dar su visión después, que es la más importante, porque él va a ser probablemente tener un rol en esa escuela de liderazgo. Mire, yo creo que el tema de trabajar el liderazgo, fortalecer el liderazgo es algo esencial y hay que. Y por desgracia, en nuestra región hemos hecho iniciativas habitualmente aisladas, pero no totalmente coordinadas respecto de cómo desarrollar las capacidades de liderazgo. Y por eso a mí me pone tan contento y miro con mucha admiración lo que ustedes empiezan a hacer de hacer una escuela de liderazgo estable, permanente, que trabaje con mucha fuerza los temas de desarrollo de las capacidades de liderazgo de todo lo que son, quienes son hoy día rectores o rectoras, pero también quienes quieren serlo y quienes ejercen otros cargos de importancia dentro de la escuela sin ser rectores o rectora, pero también ejercen cargos de autoridad. Y creo que ese trabajo de creación y de fortalecimiento de las capacidades de liderazgo es algo que tiene que ser permanente. Hay muchas cosas que avanzar respecto del tema, pero al menos a mí me parece muy clave que ese esquema de fortalecer liderazgo use algunas cosas que ya se saben en el mundo respecto de cómo hacer este fortalecimiento. Por ejemplo, hoy en día es muy claro que la formación que se da tiene que ser distinta a los directivos que quieren ser rectores en el futuro, que quienes están recién empezando a ser directores, que son directores principiantes o rectores principiantes, que quienes ya llevan un largo trabajo o un tema de desarrollo profesional. Y esos tres grupos tienen que ser tratados de distinta manera y tienen que darse una formación de preservicio, una formación para el director principiante y para el desarrollo profesional que son diferentes. Por ejemplo, en el caso el más difícil, el caso cuando la persona está recién nombrada como director, directora, como rector, como dicen ustedes, y tiene, ¿no es cierto?, esta situación dificilísima en la cual tiene que hacerse cargo de muchas tareas al mismo tiempo, que no sabe cómo trabajarla ni ordenarla, y tiene toda la presión y siente que no sabe todo lo que debiera saber,
y sabe que si comete errores en ese minuto, en esos primeros 6 meses o en ese primer año, va a ser muy difícil repararlo. Ahí se necesita un tipo de apoyo que es diferente a la formación de preservicio. Ahí no sirve el curso, ahí sirve la mentoría y el coaching de personas específicas que van siguiendo a ese rector o a esa rectora principiante en su primer tiempo, que está viviendo una situación única y que requiere un apoyo muy específico. Y por lo tanto, una primera, si usted me dice qué le parece a usted que habría que hacer, lo primero sería diferenciar muy bien la oferta formativa para esos tres grandes grupos de personas, quienes todavía no asuman los cargos y por lo tanto necesitan saber cuáles son las leyes, cuáles son los elementos más importantes, una formación más general, el apoyo especializado a quienes recién asumieron los cargos y durante 1 año, 2 años van a necesitar un apoyo muy significativo hasta que logren afirmarse en la posición y manejarla, y después un apoyo distinto de desarrollo profesional permanente, en que yo creo que la clave está en las redes de directivos, está en formar redes entre directivos en que vayan ellos, entre los mismos directivos, traspasándose la información. Por ejemplo, nos contaban toda la enorme experiencia que tiene Luis Emilio, ¿no es cierto?, como rector. Él tiene que tener un espacio para poder compartirla y trabajarla. Él quizás podría ser un excelente mentor de un directivo principiante, un rector principiante, porque tiene un saber hacer, una experiencia práctica que es muy relevante. Por lo tanto, una clave que yo haría muy fuerte sería distinguir los distintos momentos. Y lo segundo, que está implícito en lo que ya decía, involucrar con mucha fuerza a los propios rectores de excelencia, como el caso de Luis Emilio, estoy seguro que hay miles en Colombia, que también juegan un rol muy importante en la formación. Y que por tanto la formación no solo la den académicos o coaches profesionales y todo lo demás, sino que tengan un rol muy, muy significativo los propios directivos escolares. Muchas gracias, profesor. Y ahora sí, Luis Emilio, la pregunta para ti, para poder con base ya, creo que la orientación que nos da ahorita el profesor Weinstein es clave, y es que esto hace parte de un proyecto de vida y de una experiencia propia, distinto cuando uno tiene la angustia, la ansiedad de asumir un reto de por primera vez como directivo y la responsabilidad, a cuando ya se tiene una trayectoria importante y además de eso unas muy buenas habilidades desarrolladas, que es el caso tuyo como rector, Luis Emilio. Pero yo, inspirada en esa excelente conferencia que nos da el profesor, yo quiero hacer una pregunta directa a Luis Emilio, y es: ¿en qué momento usted ha sentido que ha logrado generar confianza en sus maestros? En lo práctico, directamente, que nos cuente un par de experiencias donde usted diga: estoy de verdad ya conectado, y en esa lógica yo sé que nos explicaron ya el planteamiento, nos lo hicieron alrededor de la benevolencia, la honestidad, la apertura, la previsibilidad, la competencia, y poniendo, digamos, ya esto en una luz práctica, ¿en qué momento, con qué acciones concretas tú sientes o has sentido que hiciste link con los maestros, que realmente hay un marco de confianza para trabajar? Sí, señora viceministra, esos momentos a veces son difíciles encontrar como el espacio específico donde se producen, pero sí hay como grandes elementos que nos ayudan a entender las cosas. Cuando uno inicia como rector, es necesario tener una amplia experiencia y una amplia formación en lo pedagógico, porque un rector es un líder pedagógico generalmente o esencialmente. Cuando yo inicié, encontré una institución que tenía muchas dificultades porque venía de un proceso de violencia bastante fuerte, donde el maestro había perdido la sintonía con los muchachos, había perdido la sintonía con su profesión, había mucho desencanto, y cuando hay el desencanto, las cosas se vuelven complicadas. Entonces, ese primer ejercicio fue de reconocer que todos, dentro de ese esquema de violencia, dentro de ese ambiente violento, todos éramos vulnerables, y tanto los maestros como los estudiantes como las comunidades necesitaban que la escuela diera una pauta diferente. Y esa pauta diferente la tenía la pedagogía.
la tenía la forma como nosotros asumíamos a los muchachos dentro del aula. Y comenzamos a hacer algo que en ese momento sonaba como salido de lógica, y era dejar las clases puramente ligadas a los contenidos, a la repetición, a la clase tradicional. Y les dije, vamos a jugárnoslos por ahí, nos va mal en las pruebas, tenemos desconexión con la gente, con la realidad, vamos a trabajar la inteligencia emocional y la inteligencia social. Y comenzamos a revisar las clases, comenzamos a ver qué era lo que decíamos, y a qué le llegábamos a los muchachos, cómo lo estábamos formando para recuperarlo en su autoestima, para recuperarlo en su capacidad para construir una nueva sociedad. Y ahí comenzamos a tomar fondo. Pero además de eso, me di cuenta en un momento dado, yo les dije, déjenme en un año, eso parece loco, parece muy loco en este momento, pero déjenme en un año, síganme en la locura. Si dentro de un año no hemos progresado, no hemos hecho un cambio, no nos sentimos a gusto con nuestra profesión y con nuestro hacer, entonces volvemos a replantear las cosas. Y lo bueno fue que el tiempo nos dio la razón, y con muchísimas cosas, mucho reconocimiento, y ante todo logramos recuperar la cercanía entre maestro y estudiante, porque un estudiante necesita un maestro que sea su amigo, que sea quien lo ayuda a descifrar el mundo, que lo ayuda a comprenderse a sí mismo, quien lo ayuda a ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades y cómo hacer que esas potencialidades surjan. Gracias, Luis Emilio. Profesor Weinstein, es que usted entiende que parte del reto que nosotros tenemos, y ahorita escuchando a Luis Emilio, que es uno de nuestros rectores estrellas, pero como usted lo dice, él es uno entre un grupo muy grande de rectores y de líderes que tenemos en el país. Pero ahorita la tarea que tenemos como Ministerio de Educación es cómo logramos reunir toda la evidencia, las experiencias que hay, los proyectos que ya han sido implementados en otras regiones del país, y cómo Colombia traduce esto en una línea de política pública. Usted sabe que eso es un reto importante cuando uno pasa de un ejercicio puramente programático a hacerlo ya en una lógica mucho más escalable y que se convierta en política pública. Unas recomendaciones, profesor, para que esto pueda ser un proyecto sostenible para el país. Usted nos acaba de dar una recomendación clave, y es organicen y clasifiquen, porque dependiendo del momento en que esté cada directivo, va a requerir un tipo de apoyo, acompañamiento y formación diferencial. Y eso lo vamos a acatar y vamos a organizar y, digamos, hacer ajustes en la propuesta que tenemos de escuela de secretarios de esa manera. Pero ahora viene el segundo reto, que es el más importante en política pública. ¿Cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo hacemos que se vuelva realmente un proceso propio de los rectores, que ellos aprendan a quererlo y que además nos ayuden a que en el tiempo perdure ya como iniciativa propia de la dinámica escolar? ¿Qué recomendación usted nos podría dar ahí sobre ese punto? Muy bien, muchas gracias. Primero me gustaría hacer un pequeño alcance respecto a lo que decía usted, la pregunta que le hizo me pareció muy buena, viceministra, respecto a si habían habido momentos en los cuales había habido saltos de confianza en la relación. Le preguntó eso al rector. Entonces me gustaría contarle brevemente que nosotros hicimos un estudio largo sobre ese tema que llamamos estudio basado en incidentes críticos, es decir, en situaciones en las cuales había habido un salto en una dirección o en otra para ganar confianza o para erosionar la confianza, que era muy significativa. Y encontramos un conjunto de incidentes críticos muy importantes. Déjeme contarles solo dos que son importantes. Uno, claro que es un incidente al cual le pregunto a una profesora, ¿no es cierto? Estoy entrevistando a una profesora y me dice, yo confío mucho en mi rectora. Yo le digo, ¿por qué confía tanto en su rectora? Me dijo, porque déjeme contarle que yo hace unos años le fui a plantear a la rectora que quería estudiar, que yo era profesora, pero quería aprender psicopedagogía. Y tenía que hacer estudios de psicopedagogía, pero ella le dijo, bueno, ¿y en qué está topando? Bueno, que para estudiar psicopedagogía tengo que ir a otra ciudad
y tengo que retirarme todos los viernes a las 11:30 de la mañana durante un año y medio. Y la rectora le dijo, la apoyo. No solo la voy a apoyar para que pueda hacer eso, la vamos a reemplazar, no le voy a cambiar su sueldo, su salario, y voy a hacer que usted, y que usted pueda cumplir con su proyecto de desarrollo profesional. La profesora lo hizo, cuando terminó al año y medio, cuando sacó su título de psicopedagoga, la rectora la estaba esperando con una once, con una fiesta, y adicionalmente eso, después la hizo, le puso su trabajo, que no solo iba a hacer trabajo en aula, sino que adicionalmente iba a usar sus conocimientos de psicopedagogía. Y ahí la profesora sintió que había una rectora que estaba preocupada por ella, benevolencia, ¿no es cierto?, en esos términos que hablábamos antes. Por lo tanto, ese para mí sería un ejemplo de incidente crítico en la cual se ve cómo se puede saltar en confianza en algunos elementos en la forma de relacionarse de los rectores con los docentes que son muy importantes. Como eso, coleccionamos muchos otros ejemplos, pero no quiero aburrirlos con eso y voy a su pregunta. Lo que usted dice respecto a la sostenibilidad es crítico. Nosotros, por desgracia, en toda América Latina estamos plagados de muchas iniciativas que se discontinúan en el tiempo, que se asocian demasiado a una gestión, a una persona y no se les da una continuidad. Para que tengan continuidad, yo creo que es crítico que tengan mucho respaldo, que se enraícen realmente como algo necesario. Y eso, al menos, hay dos cosas que son muy importantes hacer. Una primera es que sean legislación, es decir, que no dependan, ¿no es cierto?, que estén en las leyes, que estén en la estructura y que por lo tanto no sea tan fácil llegar y para una nueva administración llegar y decir esto se acabó, no resulta, quiero hacer otra cosa, sino que sean cosas que tengan una existencia legal y un apoyo, por lo tanto, muy significativo desde ese punto de vista. Segundo, creo que es muy importante que estén enraizadas en la manera de funcionar del sistema escolar. Por ejemplo, hay muchos países que han hecho que tenga que haber un examen de ingreso, por decirlo así, para poder ser director o rector en el lenguaje de ustedes. Es decir, que hay que aprobar un curso o un examen para poder ser rector, de tal manera que la persona que venga ahí efectivamente tenga esas capacidades. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que ustedes hagan, si tiene esa vinculación con exigencias y con una trayectoria profesional más guiada, sin duda que va a tener también una mayor sostenibilidad, porque va a ser parte de algo que no es solo algo deseable, sino algo que es parte del engranaje de cómo opera la dirección escolar en Colombia. Y por último, creo que es crítico que cuente con un gran respaldo social. Es decir, que los propios rectores y rectoras sientan que esto es útil. Es muy difícil para nuevos gobiernos, nuevas administraciones llegar y borrar de una plumada lo que se ha hecho si es que las personas sienten que realmente fue un beneficio muy importante. Por lo tanto, también su legitimidad social entre los propios rectores, para los cuales la participación es muy importante, va a ser un hecho decisivo. Pero respecto a su pregunta, que es una pregunta muy difícil en América Latina, respecto al tema de la sostenibilidad de las políticas y de iniciativas, yo al menos le diría esas tres cosas. Que sea ley o que tenga una ley, vida normativa de largo alcance y difícil de cambiar, que esté involucrada con otras políticas y otras iniciativas como el acceso al cargo o el ascenso en la trayectoria en el cargo. Y tercero, que tenga una legitimidad social muy alta. Creo que eso lo hace más sostenible en el tiempo. Muchas gracias, profesor. Y creo que yo no quiero terminar, quiero una pregunta, Luis Emilio, porque es de verdad muy inspirador todo lo que el profesor Westen nos dice. Y él dice, en ese tercer elemento de aquellos para que sea sostenible este proyecto y realmente se convierta ya en parte de la agenda pública de Colombia a nivel educativo, hay que tener esto muy enraizado. En palabras nuestras, hay que aprender a quererlo. Necesitamos que los rectores lo sientan necesario, que lo quieran y que consideren y que encuentren en la escuela realmente una herramienta de apoyo para su gestión. ¿Cómo hacemos? Ayúdenos, ¿qué nos recomendaría usted en su experiencia de rector? Muy seguramente usted hoy logra un liderazgo muy grande sin necesidad de la escuela, sino que ha sido más
su estilo, su inversión propia, su iniciativa, pero hoy necesitamos llegar a miles de rectores en esta misma lógica. Entonces, para hablar de redes de rectores, para hacer que este proyecto sea querido por los rectores, ¿usted qué nos recomienda que hagamos? ¿Cómo lo presentamos? Además, estamos aprovechando que hoy nos escuchan, que hoy están con nosotros. ¿Cómo materializamos este proyecto? Bueno, realmente la oportunidad es muy grande para que entre los mismos rectores comencemos a repartir y compartir nuestras propias experiencias. Cada comunidad, cada dificultad que se presenta genera un reto y cada rector lo ha estado enfrentando y ha estado saliendo adelante con esos retos que le genera la comunidad. En el momento en que esta escuela de liderazgo le puede dar voz y le puede dar presencia y le puede dar posibilidades de conexión con otros rectores, va a ser una maravilla. Lo que tenemos que hacer es que las cosas fluyan, que los rectores podamos tener acceso, podamos ser escuchados, podamos intercambiar, compartir. Ver algo que en Colombia se tiene que comenzar a analizar muy bien es la esencia misma de la escuela, hacia dónde es que debe ir la escuela. Una escuela que sea repetitiva, que esté centrada sobre el paradigma de los contenidos, es imposible que sea una escuela que logre respeto en las necesidades que tienen las comunidades a estas alturas. Nosotros tenemos cinco enfoques para la escuela puramente: una educación fundamentada en medios y tecnologías, desarrollo de ética civil y ciudadana, formación financiera, porque tenemos mucha gente pobre que necesita comprender cómo es el esquema de su pobreza y cómo salir de esa pobreza, cómo salir de su vulnerabilidad. La ciudadanía planetaria, porque somos una comunidad interconectada que tenemos que ir mucho más allá de lo local. Recordemos que el maestro es un intelectual de la cultura que piensa y reflexiona la cultura y comienza a dar nuevas iniciativas para que las comunidades se reconstruyan, se conecten y mejoren la forma como se establecen las relaciones. Pero además de eso, necesitamos una escuela que se especialice en el cuidado, en cómo tenemos que aprender a cuidar del otro, a valorarlo, a darle sentido y a darle posibilidades de progreso. Entonces, en ese sentido, el escuchar a los rectores de por sí, con ese solo acto, ya tenemos muchísimas cosas ganadas. Porque en el intercambio de la experiencia vamos a progresar y vamos a lograr acuerdos sobre elementos fundamentales de lo que debe ser esta nueva educación. Dice Emilio, muchas gracias. Profesor Westen, mil, mil gracias por su intervención, sus recomendaciones. Yo le daría entonces paso a Edison para que nos ayude a continuar con la agenda. Muchas gracias, viceministra. Gracias, profesor. Gracias, Luis Emilio, que retornas nuevamente a ser compañero aquí en la moderación. Quiero dar algunos saludos de Chigorodó, Envigado, Finlandia, Granada, Charalá, de Cimitarra, desde Yopal, desde Caloto, Zipaquirá, Duitama, los tutores del TTA de Cúcuta, de Santander. También queremos saludar desde Roldán, desde Fresno, desde el Tolima, los directivos docentes del Tolima, que ahí están también presentes: Funza, Maicao, Chía, Lebrija, Sogamoso. Junto a los rectores, hoy hacemos explícito reconocimiento de los coordinadores. Junto a los coordinadores, estamos también hoy pensando y teniendo en el corazón a los directores rurales, a los de la Colombia profunda, a esas personas que se encuentran también en la ruralidad dispersa. Para ustedes también estas reflexiones que hoy el profesor, que el rector Luis Emilio y que la vice nos han acompañado. Por eso queremos agradecerles por su participación a los tres panelistas y con estas voces y conectados con esta conversación vamos a darle paso a nuestra ministra, Luis Emilio. Bienvenida, ministra. Bueno, buenos días, un saludo a todos, muy, muy cariñoso. No se imaginan lo que significa para mí este día. Este día es un sueño cumplido, ha sido el trabajo de más de 10 años de mi vida dedicado a los directores y directivos docentes. Y bueno, quiero compartir.
decirles de dónde venimos, cómo lo hemos construido con ustedes, qué viene, cuáles son las expectativas. Agradecer a todos los equipos que están detrás de este sueño hecho realidad. En primer lugar, un saludo muy especial a los casi 4.000 directivos docentes que se encuentran conectados. Tenemos el anhelo de estar con todos. Sabemos que son más de 19.000 directivos docentes en el país. A todos ellos, no solo feliz día del maestro, sino feliz día de ese líder transformador que inspira a todos los actores del sistema educativo. Muchísimas gracias a la Fundación FECSE, a la Fundación Terpel, a Nutresa, al BID, al British, a Socajas, a Fendidoc, que recoge también la voz día a día de los directivos docentes, y con Eteni, con quien he tenido la oportunidad, tanto en el colectivo de directivos de Bogotá y ahora en el del país, de tener una permanente comunicación, con respeto, con escucha activa, que hoy da pie también a lo que estamos compartiendo. Un saludo con mucho cariño a José Weinstein, quien ha sido compañero no solamente de varios documentos que hemos escrito en conjunto sobre directivos docentes, sino con la Universidad Diego Portales, de muchos esfuerzos compartidos desde el tiempo en el que luchábamos por la formación de los directivos y el liderazgo de los mismos desde la Fundación Empresarios por la Educación. Gracias, José, por estar aquí y gracias por siempre ser un inspirador para toda América Latina en los procesos de liderazgo. Un saludo también a la Fundación Compartir. ¿Y por qué la menciono? Porque en tantos debates sobre cómo posicionar y reconocer a los directivos docentes, estuvo siempre la Fundación Compartir diciéndonos no es solamente abrir espacios de liderazgo, sino también reconocerlos, premiarlos, generar intercambios, prácticas. Y allí hemos compartido causa común. Saludo muy especial también, como lo decía Edison, a todos los rectores, quienes también no están conectados por diversas razones, pero para quienes va también dirigida esta escuela, a los coordinadores y a los directores rurales, que hacen un papel fundamental en este proceso que vive el país. ¿Cuál es la meta que se puso el señor presidente Duque con respecto a directivos docentes que la compartíamos en el año 2018? Recuerdo por aquel entonces en el MOBA, en ese Centro de Innovación de Maestros y Directivos de Medellín, en el cual le dijimos a Colombia, vamos a trabajar por 10.000 directivos docentes en el país y ojalá esto sea la base para que ya no sea optativo, sino siempre encontremos las carteras educativas a nivel nacional, a nivel regional, centradas y trabajando en equipo con los directivos docentes y obviamente con nuestros maestros, entendiendo una visión de liderazgo como una visión de liderazgo distribuido. Y para cumplir esa meta, no llegamos acá de la nada. Este ha sido un trabajo de muchos años que quiero en breve recopilar y reconocer. Y seguramente previo a estas experiencias que voy a contar yo, anteceden muchas otras que los grandes líderes de la educación en Colombia vienen haciendo, no solo por hacer notar este papel del directivo, sino por acompañarlo con formación pertinente, permanente y que atienda los retos de este liderazgo. En primer lugar, les hablaba de esta senda de casi 10 años. Inició en la Fundación Empresarios por la Educación. Cuando llegué, tuve la oportunidad y el gran reto de poner en marcha, y un agradecimiento a todos los directivos de la Fundación, que también sé que están conectados, a unas personas maravillosas que eran mis jefes, que son grandes empresarios y líderes de este país, que para sorpresa de quienes no conocían el quehacer de la Fundación, siempre han puesto sus ojos en la educación pública y siempre pusieron sus ojos en una formación donde uno aborde el ser, la emoción, pero también aborde el saber. Así trajimos con el apoyo de muchos que hoy me acompañan en el ministerio y quienes siguen en la Fundación, el programa Rectores Líderes Transformadores. Era un programa que no partía de cero, se recogieron en su momento experiencias en otros países, particularmente Nueva York y particularmente Inglaterra, con el apoyo del Consejo Británico. ¿Por qué la referencio? Porque en las dos experiencias son países y escuelas de rectores que tienen una amplia trayectoria, que cubren a todos los rectores de estos países, que no dudan en entender cómo combinar formación continuada, formación posgradual, pero también formación del ser. Ese liderazgo con el que vamos a estar refiriéndonos continuamente. De esas escuelas, profesor Westen, también aprendimos algo que usted reiteradamente mencionó y que mencionó la señora viceministra, y es entender cómo en espacios de encuentro de los directivos generar formación para directivos nobles,
para nuevos directivos que inician su labor y también un espacio para formación continuada que acompañe los distintos momentos. Y allí también aprendimos cómo necesitábamos generar un programa que vinculara a todos los directivos docentes con su comunidad. Eran programas donde no solo se trabajaba con el rector, sino claramente con un directivo docente tan importante como es el coordinador, que lidera en parte esta transformación académica. Y cómo bajarlo o relacionarlo con los representantes docentes, estudiantiles, maestros, familia y comunidad. Y de allí nace Rectores Líderes Transformadores, una experiencia que recorrió muchos rectores del país, sumando directivos, sumando rectores, pude acompañar a más de 5.000 de los 19.000 del país por aquel entonces. Y ese acompañamiento permitió de cerca darnos cuenta todo el equipo que el trabajo de un rector, que es algo que trato de comunicar en todos los espacios, o de un coordinador, es tocar la vida de un estudiante y de su familia. Es ser un excelente gestor de recursos humanos, financieros, físicos, pero por sobre todo un líder inspirador y con un desafío enorme, hacer que todos los recursos, la comunidad y la relación con el entorno vayan enfocadas a una mejora en aprendizajes y sobre todo a generar formación de buenos seres humanos. Cuando iniciamos en el país, rector, vice, doctor José, era nuevo hablar de competencias socioemocionales. Yo recuerdo que nos miraban con cierto escepticismo y logramos a vincular a varias universidades del país de alta calidad. Recuerdo las primeras sesiones cuando instalábamos en territorio el programa Rectores Líderes y arrancábamos a hablar de un tema que se denominaba coaching educativo, pero que yo digo que es conexión con el ser básicamente. Y había temor, reticencia a expresar las emociones, a conectarnos. Partiendo de mí misma, que llegué a diseñar este programa y que no conocía mucho de todo el trasegar de las competencias socioemocionales. Y luego en la práctica día a día y escuchando a los rectores, que era tal vez la emoción más grande en cada momento de la graduación, era reconectarse con su vocación, que la tenían viva, pero que por el quehacer diario, el centenar de problemas que abordan, tal vez se podían sentir agotados o se podían sentir solos, como nos sentimos muchas veces muchos líderes de diversas materias. El programa entonces acompañaba, desarrollaba la emoción, traía lo pedagógico nuevamente, porque había un mito, y yo creo que lo corroboramos en América Latina, en ese estudio que pudimos hacer para América Latina, en el cual los últimos años se había dedicado todo solamente a formación específica para maestros. Localizábamos en aquel entonces, por el año 2014, en el estudio, programas como Rectores Líderes Transformadores en Colombia, programas de liderazgo en Chile con la Fundación 2020 y programas de liderazgo en México en asocio con universidades inglesas con Mexicanos Primero. Eran los primeros pasos que dábamos en América Latina a formalizar un espacio de reconocimiento y de formación del directivo docente. Allí vino entonces una experiencia que me abrió también la oportunidad de este diálogo latinoamericano, que después, como les voy a contar, vino a dar como consecuencia un intercambio de rectores latinoamericanos, que lo anhelo y que seguramente en esta escuela lo vamos a hacer. En estos pasos llego a la Secretaría de Bogotá y el sueño, y lo saben varios de los directivos hoy del ministerio que estaban allí acompañándome, era hacer realidad esta escuela de directivos. Lo hablamos con la Asociación de Rectores y lo que alcancé a hacer en este trasegar de 2 años y medio por Bogotá fue generar unos espacios continuados. Los teníamos mensuales, con pues, los más de 300 rectores de la ciudad, y era un espacio muy retador para el equipo. Yo le diría que era el espacio donde mi equipo tenía la mayor exigencia. ¿Y por qué tenía la mayor exigencia? Porque estábamos reunidos con directivos de instituciones de Bogotá que no solamente tenían el mejor nivel, sino que día por día luchaban con muchos temas. Me acuerdo llegar a la agenda o poner explícito en la agenda, por ejemplo, el tema de entornos escolares. Un rector trabaja el tema de consumo de sustancias psicoactivas, un rector trabaja la venta de sustancias psicoactivas, un rector trabaja embarazo adolescente, un rector trabaja cómo propiciar unas competencias ciudadanas, no en teoría, sino vivas en la forma en que se relaciona a su institución, dirime conflictos e inspira temas que hacen que las instituciones vayan trasegando positivamente en el quehacer
pedagógico y en los resultados como tal de la institución. No nos alcanzó el tiempo para materializar esta escuela, pero seguíamos trabajando de la mano también con Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Compartir, muchas de las fundaciones, Nutresa con todo su enfoque de liderazgo de más de 25 años. Y se sumó allí con el Consejo Británico también el análisis a las facultades de educación de formación inicial. Y lo refiero también por hacer una analogía con la formación inicial o el acompañamiento a rectores nobles, de ver cómo hay una oportunidad enorme si sacamos adelante esta escuela de directivos también de promover escenarios de práctica en aula donde estos rectores nobles tengan la compañía y la inspiración de estos rectores que han tenido todo un recorrido en el sistema educativo. Y fue así como con el apoyo de muchos rectores del país, el direccionamiento de la viceministra, de la directora de calidad, un trabajo de la mano con FENDODIC, les puedo contar que hoy llegamos con una propuesta de la que se tienen que sentir partícipes todos los rectores del país. Esto es de ustedes y hago un resumen de las distintas regiones que pudimos visitar. Estuvimos en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en Manizales, en Pereira, en Cúcuta, en Cartagena, en Bogotá, en Barranquilla. Todo este trasegar se dio en el año 2019 y de la mano de las conversaciones que íbamos teniendo con FENDODIC también pudimos hacer varios focus group ya aterrizando en este 2020 las propuestas y la voz de los rectores y lo que sería un apoyo desde el gobierno, desde el sector privado en alianza para generar esta escuela de directivos a la cual le damos vida hoy y que nos da a todos gran alegría y que no podemos ninguno de nosotros ser menor al reto, porque de este trabajo no solamente depende la dignificación y el reconocimiento de los directivos, sino depende la calidad de nuestro sistema, la flexibilidad, responder a una situación para la que nunca estábamos preparados, como la situación que estamos enfrentando con respecto el audio tiene una pequeña falla mientras restauramos el sonido. Unos segundos, por favor. Me comentan, porfa, del máster que ya. Aquí ya lo escucho. Aprovecho para ir saludando, ministra, a las regiones que están conectadas, pero también para reiterar lo que usted ha hecho en su intervención, saludar a los coordinadores. Ellos son protagonistas también de la escuela. Y aunque hacemos referencias al rector, también nos referimos efectivamente a ese equipo directivo, el directivo docente de todo el país, a los directores rurales. Y adicionalmente queremos dar un saludo también a nuestros directores de núcleo, a los supervisores. Ellos también están conectados en esta transmisión. Ellos también se encuentran escuchando este espacio. Y efectivamente la reflexión de la escuela va para todos ustedes. Me hablan, por favor, del máster. Y si no logramos restaurar el video de la ministra, podríamos ir adelantando el video que tenemos en fila. Sí, me escucha. Dejamos el turno para Orlando Ariza. Luis Emilio, ¿tú se me escuchas? Sí, el turno es para Orlando Ariza Vesca, rector de la institución educativa Nuestra Señora. ¿Tiene el micrófono cerrado? No, señor. Si logro comunicarme con el máster, si quieren, mientras organizan el tema del sonido, mandemos por favor el video de Orlando Ariza. Conectar, si les parece. Sigo haciendo algunos
saludos antes de todo el país. Se conectan de varias regiones, pero vamos primero con el video antes de continuar con los saludos. ¿Listo? La escuela es un lugar de aprendizaje, pero sobre todo de vivencias, en donde se mezclan diferentes factores que poco a poco van moldeando al estudiante para alcanzar las metas diarias con las que finalmente construye su proyecto de vida. La escuela de liderazgo es entonces una oportunidad para dar vida al papel del directivo docente como protagonista de la transformación social a través de la educación. Por esto debemos animarnos a matricularnos en ella, no como una obligación, sino como parte de nuestro compromiso ético y vocacional, porque requerimos herramientas para liderar el proyecto educativo, como una apuesta para lograr el desarrollo regional y alcanzar la justicia social con equidad y legalidad. El líder educativo nunca está terminado, siempre está en formación. En ese sentido, la Escuela de Liderazgo nos va a ayudar a fortalecer nuestras competencias directivas, administrativas y de manera central las competencias pedagógicas para ofrecer la mejor educación, la educación de calidad que necesita el país. Muy bien, empecemos hablando. Elizabeth, director de institución educativa Nuestra Señora del Pilar de Villagarzón, Putumayo. Él fue reconocido como premio Compartir al Rector el año pasado. De igual manera, sabemos que son sus voces las que cuentan el día de hoy, y por eso hemos querido darle la voz a cada uno de ustedes y su participación. Reiteramos los saludos de algunas regiones del país, por ejemplo, desde Chiriquí, de Guatemala, Tarazá, San Cayetano, Ubaté, desde el Bagre, Antioquia, San Antero, Santander de Quilichao, desde Pibijay, desde el Magdalena, Pibijay Magdalena, desde Sabaneta, Cepita, Turbaco, Roldanillo, Abrego Norte de Santander. Recibimos saludos desde Dos Quebradas, desde Risaralda, desde Río Negro, Antioquia, Corinto, Cauca, desde las ciudades de Ibagué, Barranquilla, ya lo habíamos mencionado. Y recibimos algunos saludos también por parte de los directivos de algunas instituciones educativas de Montería y de instituciones educativas también del Cauca. Anabel C. Rodríguez, desde Manica Sanare, a las gracias por el evento y por la participación y por la conferencia. Agradece la conferencia. Es probable que la conferencia la subamos en las redes del Ministerio de Educación, en la página web del Ministerio. Ya le daremos aviso, pero ahí se va a colgar el espacio de este lanzamiento, porque lo hemos estado grabando durante todo el momento, todo el espacio. Entonces ahí encontrarán también la publicación del profesor, la conferencia del profesor José Weinstein. Nos pedían también en las redes, las redes sociales del profesor José Weinstein, también se las estaremos dando al final de este espacio. Ya están, me confirman del máster que están conectando nuevamente a la ministra. Dando menciones que hacen los compañeros directivos, coordinadores, directores rurales, directores de núcleo, los directores. Tenemos un saludo especialmente desde por Campo Elías Ocampo y por Ramiro Francisco González. Ellos señalan que la Escuela de Liderazgo, coordinada por el Ministerio de Educación Nacional, nos invitan a que sea un proyecto de formación profesional a directivos y que sea permanente e interactivo para reducir su dinámica insular. Seguramente todos los comentarios que ustedes hacen por medio de las redes y por medio de nuestros canales de transmisión, los vamos a utilizar y vamos a escucharles a través de sus mensajes para hacer realidad esto dentro de la escuela. Sin duda, es importante hacer también mención de la virtualidad como una herramienta importantísima. Ya al final de este evento, también la viceministra nos dará algunos detalles y alguna información junto a la intervención de la ministra que está a punto de conectarse nuevamente.
Edison. Exactamente más, aproximadamente, no con exactitud, 4.300 directivos docentes de todo el país. Nos están saludando ahora de Arjona, Bolívar, Paz de Ariporo, Casanare, Belén de los Andaki, Caquetá, del Copey y del Cesar. Seguimos recibiendo saludos. Mensajes también directivos. Edison, ¿me escucha? Vamos a saludar también a los directivos docentes de la ciudad de Bogotá, a los coordinadores de la ciudad de Bogotá. Para ustedes también está dirigida la Escuela de Directivos Docentes. Desde Norte de Santander, también desde Becerril, Cesar, desde Quibdó, desde Palomino, desde Chinchiná, San Luis de Palenque, de la vereda de Fosca, desde el departamento de Santander. Hemos invitado a Luis Emilio de todas las regiones del país, quienes hoy participan, y de verdad, no sé si Luis Emilio tiene acceso también al audio, que el máster por favor me compruebe, para poder establecer una conversación con él y dialogar también con él mientras se reconecta la ministra. ¿Sí, Edison, me escucha? En el audio yo no logro tener el retorno del rector. Entonces, no sé, Luis Emilio, si quieres, podemos ir de pronto comentando un poco más de las experiencias que no pudiste comentar en el conversatorio y seguramente serán de mucha ayuda y contribución. Yo no tengo retorno, pero si quieres, si tú lo tienes, ya estoy viendo el video, logro ver que puedes conversar, así que adelante, Luis Emilio, toma la palabra. Ok, si se puede, Edison, es el momento de estar los equipos de calidad. El equipo de calidad de la Secretaría de Educación de Casanare está pendiente de la transmisión, igualmente rectores, coordinadores del Casanare sacaron su tiempo y están pendientes de esta transmisión porque es muy importante. Hace mucho tiempo que no teníamos esa conexión directa con el ministerio para establecer diálogo, para soñar con un proceso como esta escuela de liderazgo que hoy se lanza por este sistema. Y qué bien que estemos todos conectados, que podamos, se nos daña un poco el sonido, las posibilidades de interacción, pero ahí estamos, Edison. No sé si ya me escucha. Sí, ya te escucho, Luis Emilio. Tú hacías mención de algo que me llamó mucho la atención en el momento de tu intervención y es que hablabas de un acto de locura. Un acto de locura que seguramente después trajo todos los resultados. Y con ese acto de locura te referías concretamente a un salto en el vacío, por decirlo así, que confiaran un poco en la estrategia para recuperar no solo la confianza, sino recuperar eso que estaba perdido. Sí me gustaría que nos compartas y les compartas a todos los directivos si alguna resistencia hubo en ese momento, qué tan complejo fue realmente hacer estas renuncias que a veces son tan complejas, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos compartas, por favor. Sí, realmente la situación era bastante complicada. Uno está ubicado hacia el 2007, donde comienzan a combatirse muy fuertemente los grupos paramilitares y la situación es bastante tensa, entonces hubo necesidad de hacer unos cambios muy profundos. Hemos venido construyendo en estos 10 años una dinámica absolutamente diferente y tenemos una experiencia consolidada. Por decirle algunas cosas, a nivel de lo que es el mobiliario escolar, nosotros no utilizamos sillas universitarias, utilizamos sillas tipo rimas, mesas, conversaciones a nivel de grupos pequeños, socializaciones, las clases son digitales a pesar de que no tenemos internet, no utilizamos libros, los muchachos utilizan cuadernos de 50 hojas de los más económicos que hay en el mercado porque trabajamos una idea y es que es el muchacho el que hace la diferencia, no es el material el que hace la diferencia. Hicimos unos cambios bastante profundos, pero ante todo no trabajamos contenidos. Cuando piensa qué sentido tendría para un niño de cuarto, quinto de primaria que esté aprendiendo las tablas de multiplicar, cuando las tablas de multiplicar es simplemente una herramienta, eso no ayuda. Eso le quita incluso posibilidades al muchacho y podríamos limitar
a alguien que hacia el futuro pueda ser un excelente ingeniero, simplemente porque desde cuarto no pudo aprenderse algo que ni siquiera está para esa edad, porque en esa edad el muchacho está en el terreno de lo real y estamos llevándolo a algo que es totalmente de la idea, de lo formal. Este tipo de cambios son los que hicimos. Y actualmente pues recibimos mucha gente año a año en nuestra institución. Estamos recibiendo cerca de 480 maestros que vienen a ver qué es lo que hacemos. Hemos recibido también misiones internacionales, nos han invitado. Ha sido posible al recrear, al hacer las cosas diferentes, podemos tener nexos con mucha gente que igualmente está pensando en la educación y está también tratando de hacer una escuela diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministra, bienvenida nuevamente por los temas técnicos. Y aquí estábamos conversando con el rector Luis Emilio sobre su experiencia, dando más detalles, pero bueno, continúe, por favor. Oh, mil gracias, Edison y Luis Emilio. Con la tecnología siempre estamos, con esa palabra que tanto mencionaba yo ayer, en alternancia, presencial, virtual, solucionando problemas técnicos. Gracias a todo el grupo del equipo técnico que apoyó nuevamente volver a estar conectada. Recojo dos ideas en las que iba. Les estaba mencionando este intercambio con otros países latinoamericanos que será un reto también para la escuela y se vuelve un escenario maravilloso para los rectores de nuestro país y para los rectores de otras latitudes. Con ese contexto les decía, podríamos hoy el sueño de dar inicio a la escuela de directivos. Una escuela de directivos en Colombia que voy a pasar a mencionar sus componentes que están a disposición y también a nutrirse en lo que será todo este trabajo 20, 21 y 22 que deje los cimientos claros para seguir dándole vida a esta escuela de directivos docentes. Lo primero es la formación continuada, los distintos diplomados, contarles a los rectores, a los coordinadores que se encuentran hoy con nosotros, que se hizo un esfuerzo muy importante desde el viceministerio con las universidades del país, diciéndoles qué nos proponían versus a los retos que tenían los rectores y el sector. Vamos a encontrar inicialmente diplomados en temas de liderazgo y su concepto de liderazgo distribuido, también en todos los temas de administración, en todos los temas de liderazgo personal, que además se ponen muy en contexto con esta oferta de formación continuada para interpretar lo que hoy nos pasa. Y esto lo he dicho hoy mucho porque tenía la oportunidad de comentar las medidas que hemos tomado con ocasión del COVID. Anoche con el señor presidente, ustedes me escuchaban y seguirá siendo un desafío, pero aquí estamos y cuento con ustedes y con todos los rectores y los maestros del país para sacarlo adelante. Hablábamos, por ejemplo, de alternancia, que es un modelo de exigencia en combinar presencialidad y virtualidad. Todo lo que han vivido estas semanas, logrando llegar a los rincones más distantes del país, pero llegar con esperanza, llegar con alternativas, llegar con innovaciones. Para eso está allí toda esta formación continuada, serán más de 1.400 directivos durante este año que podrán ser beneficiados con 100% de financiación del ministerio. Y se preguntarán cómo sigue la senda de continuada, pues estas áreas que se pueden concentrar, como lo mencionaba antes, en liderazgo rural, en calidad, en transformación de la institución educativa, liderazgo institucional y prácticas de transferencia social a los entornos escolares. Esta agenda que tenemos este año la vamos a seguir actualizando año a año. Allí será clave la voz de los rectores, de los directivos, de FENDIDOC, de los aliados también del sector privado que se vienen sumando a este proceso. Siempre cuando iniciamos el programa de formación de rectores, de formación de liderazgo, también hubo un debate. Y era cómo hacer que esto pudiera contribuir a que pudiera ser válido o sumar a créditos para una formación posgradual. Y ese debate en su momento dio pie a que grandes universidades del país le apostaran al liderazgo, pero además iniciaran un proceso que esperamos también contemplar con toda la escuela y es el reconocimiento de créditos académicos. Es lograr reconocer la formación continuada como una oportunidad. Y una oportunidad no solamente que responde al momento, temas muy puntuales, referenciados por territorio, sino que se va a sumar a este anhelo y esta aspiración genuina que el ministerio tiene que acompañar de formación posgradual. Una formación posgradual que lanzaba el señor presidente con ocasión de la celebración del Día del Maestro el pasado viernes, la cual tiene un cubrimiento del 70% por parte del Ministerio de Educación o 85% cuando hablamos de etnoeducadores. Entonces, miren cómo vamos recorriendo. Tendrá formación continuada, tendrá formación posgradual, tendrá formación virtual que se vuelve un complemento a la continuada con el papel del PTA. Y agradezco también el trabajo que el PTA y el viceministerio hacen de forma continuada.
Les puedo contar que al momento hemos logrado superar la cifra de 4.000 tutores, docentes, líderes del PTA formados virtualmente. Hablábamos ayer con la viceministra y con el equipo de trabajo una reflexión que la transmito a todos ustedes. Esta coyuntura también nos ha generado muchas oportunidades de usar nuevos medios, y cuando me refiero a nuevos medios no solo me refiero a los digitales, sino a la radio y la televisión, para acompañar a los rectores y a la comunidad educativa en todos los rincones del país. Esta formación de tutores seguirá y seguirá acompañada de los viernes de liderazgo. Y les cuento cómo surgió la idea de los viernes de liderazgo. Planteaba el PTA, dentro de esta propuesta de formación, una opción para un grupo, tal vez pequeño, de rectores de trabajo los viernes, cada mes, cada 2 meses. Y allí definimos, y con la experiencia tenida con los programas que hemos mencionado, que ese viernes de liderazgo tenía que estar allí para quedarse. Vamos a tener este viernes un viernes de liderazgo. Y es un proceso que va a acompañar a muchos rectores del país. Ustedes, a muchos líderes, a quien les habla, al equipo del ministerio, yo les hablaba a veces de la soledad que enfrenta el líder. Todos necesitamos de espacios donde afiancemos, donde expresemos nuestro sentir. Y recordemos desde la misionalidad y desde la vocación que tenemos que la resiliencia no nos puede dejar de acompañar nunca, que la solidaridad es el valor que más nos inspira, que el servicio es la vocación que acompañó la vida, lo que hemos decidido como proyecto de vida, y que a través de diversas metodologías, de diversos espacios de expresión de la emoción, acompañemos también a los rectores a cómo manejar las emociones, a cómo responder a una comunidad que necesita tanto de ustedes, y también a expresar sus disensos, a construir entre todos un manejo que, además, en una crisis como esta, como lo decimos con la viceministra, las competencias socioemocionales, que les decía yo que hace un tiempo eran vistas como algo alternativo, que no tenía tanto cimiento teórico, hoy está más que comprobado que son fundamentales para ustedes y para todo el sistema educativo y para cualquier líder, lo dirán muchos de los miembros también de las fundaciones que nos acompañan. Esa vocación de liderazgo transformador siempre se acompaña del manejo de la emoción y de la reconexión con el ser. Además de los viernes de liderazgo, contaremos con un proceso que va a acompañar 20 normales. Las escuelas normales superiores y todo el proyecto de ruralidad serán fundamentales. Las escuelas normales superiores son un ejemplo, son un espacio de formación inicial de los maestros fundamentales, que además de acompañarlas en el ciclo de profesionalización, permitirá que este acompañamiento que inicia con 20 normales y que seguiremos nutriendo con más normales de Colombia, imprima estas competencias de liderazgo, justamente por el llamado que hacía el profesor José a entender cuando estamos hablando de rectores, de coordinadores nobles, cuando estamos hablando de jóvenes que están estudiando su proceso de formación para ser maestros, que aspiran también en un momento de su trayectoria laboral a llegar a eso. Complementa también la escuela. Porque no siempre está en la escena educativa y es poner explícitamente el trabajo de bienestar de nuestros líderes. Y allí quienes han podido estar, por ejemplo, en algunas experiencias en el MOD, en el Centro de Innovación de los Maestros de Antioquia, se dan cuenta que cuando uno es maestro, también tiene que trabajar el manejo del cuerpo, el lenguaje del cuerpo, la expresión, la conexión con el otro y muchos otros temas que parecerían unos temas alternativos y que se vuelven un complemento porque uno también a través de ellos maneja la emoción, programas para conectarse con su familia, con su entorno y por tanto reconectarse con el entorno educativo. Escuchaba al rector, escuchaba a la viceministra y muchos de los ya más de 4.500 rectores que están conectados y nos hablan todos de propósito de vida. Todos quienes hoy estamos aquí conectados tenemos un propósito de vida que es servirle a la educación. Es un sector que no es fácil, tiene muchas necesidades y casi que todo el devenir de un país depende de lo que logremos con las generaciones. Hay mucha expectativa de lo que hacemos y también hay muchísima carga emocional que traemos día a día por la queja, el reclamo, la diferencia, no alcanzar todos los logros de aprendizaje. Por eso el programa de bienestar también llegó para quedarse y para ser parte de esta escuela de liderazgo y acompañar propósito de vida. Redes. En redes tenemos unos antecedentes importantes con la red de rectores de la Fundación FECSE. Qué pena, agradezco a quienes estén conectados. Apagar el micrófono, por favor. Escucho la voz, no sé si es de la viceministra. Apagar el micrófono, por favor.
¿Me apoyan, por favor, con la parte técnica para poder apagar los micrófonos? Gracias. Les comentaba entonces que las redes, con el antecedente que tenemos de la Fundación Empresarios por la Educación, reactiva nuevamente este 26 de mayo esta red de liderazgo. Esta red de liderazgo va a tener también tertulias pedagógicas y tertulias en distintos temas que aviven ese papel del rector, del líder, del coordinador, del directivo en inspirar la transformación académica. Recuerdo los primeros diseños de programas orientados al liderazgo educativo que se ponía sobre la mesa, se planteaba sobre la mesa cómo lograr una relación armónica entre el rector, el coordinador y cómo romper muchos mitos que estigmatizaban la función de uno y la función de otro. La reglamentación en Colombia y en general en América Latina contempla un liderazgo que aborda competencias del ser, que también aborda liderazgo académico y liderazgo administrativo y comunitario. ¿Cómo lograr entender en ese marco que propende por la transformación educativa? ¿Cuál es el papel del coordinador? ¿Cómo suma directamente con el rector? ¿Y cómo estos dos líderes y estos directivos de instituciones educativas rurales inspiran un colectivo? Todos hemos sido testigos cuando llegamos a una organización que no solamente es llegar con ánimo, con buenas intenciones, que creo que con esas llegamos todos, sino es estar en tal equilibrio que nos permita conectar con la emoción, movilizar a otros y entender que esta causa educativa es de muchos. Nunca el esfuerzo individual prospera si lo hacemos en conjunto, si lo hacemos en grupo. Y esta es la propuesta o la filosofía que está detrás de la propuesta de la Escuela de Liderazgo. Sumo a ello, y ya vamos terminando estos distintos componentes de la escuela, el componente de investigación. Recuerdo muchos de los rectores premiados por la Fundación Compartir, de los maestros y rectores reconocidos internacionalmente por la Fundación WAIS, con los que hemos estado en permanente contacto, incorporándolos al día a día de los planteamientos del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el reclamo o cuál es la petición que nos hacen estos directivos? Formulemos y escribamos e investiguemos alrededor de la práctica y de la práctica de liderazgo. Entonces, este componente de investigación también va a ser parte y va a acompañar, diría yo, o aterrizarse, sería el mensaje que también tomo de escucharlos a los distintos momentos. Director o rector Nobel, rector en ejercicio, las experiencias que hayamos tenido, todos somos un resultado también de la trayectoria de vida en lo rural y en lo urbano para ponernos en contexto y expresar este liderazgo en contexto. Lanzamos también el pasado viernes dentro de la plataforma Aprender Digital Contacto Maestro. Contacto Maestro no solamente contiene distintos contenidos que apuntan a la formación, sino que tiene tres o cuatro principios que quisiera mencionar. El principio de cuidar, el principio de transformar, el principio de conectar y el principio de inspirar. No fue fácil llegar a estas cuatro definiciones. Bienvenidas las observaciones para nutrirlas, pero quisimos allí resumir todo lo que es un líder y un rector y todo el propósito de esta escuela de directivos. Cuidar, cuidar es bienestar. Ahora sí que estamos hablando del cuidado personal y del cuidado de toda la sociedad con ocasión de esta pandemia que tocó directo la vida y la integridad de muchas personas, pero en general debemos tener cuidado en las emociones, debemos tener cuidado en la práctica de aula, debemos tener cuidado en las relaciones, en el día a día de los momentos de la escuela. Transformar, esta ha sido la palabra que siempre usamos al hablar de liderazgo. Un liderazgo es transformador de la organización, desde lo misional hasta lo organizacional. Conectar, trabajo en red, cuando uno trabaja entre pares, no solamente siente un valor que ha sido expresado en el panel anterior, que es la confianza. Recuerdo cuando mencionaba el rector que su maestro le decía, yo tengo en usted confianza, porque usted me miró a los ojos, me identificó, se dio cuenta que yo podía continuar con un ciclo de formación y no solamente aportarle a mi proyecto de vida individual, sino apoyarle al proyecto de vida colectivo. E inspirar, inspira uno a los pares, pero también inspira a las nuevas generaciones. Recordábamos en el Día del Maestro cómo todos tenemos en la vida maestros, rectores que nos han marcado, porque son personas coherentes, porque su filosofía de vida la aplican en familia, porque su forma de manejar el afecto en familia la tramitan en la escuela, con respeto, claro, siempre hay diferencias, con carácter para tomar decisiones que a veces no son fáciles, pero con solidaridad e infinito afecto por la profesión docente y por esa misión tan grande en la vida que ustedes tienen de liderar el sector educativo. Educación, Escuela de Directivos, será un proyecto que impactará entonces 2022 y que llegó para quedarse en el país. Depende de todos nosotros. Que no solamente pues hoy sea un día de alegría,
que se los expreso desde el fondo del corazón, sino que demos resultados, que les respondamos a ustedes, que los escuchemos, que vayamos actualizando la escuela y sobre todo, más que escucharnos a la directora de calidad o a la viceministra o a mí, escucharlos a ustedes. Teníamos una frase que siempre me gusta mencionar, que es líderes pensando en líderes. Y es como en el mismo nivel, en el mismo espacio, vamos a tener estas redes de los rectores escuchando a los líderes empresariales, políticos, regionales, porque esos son ustedes. Y el trabajo colectivo está más que demostrado para este momento que afronta el país y para los retos que se vienen, que será de este trabajo colectivo y ese liderazgo que ustedes imprimen en las regiones, credibilidad, confianza, inspiración, que avancemos de la mano en muchos de los desafíos que tiene el sector educativo. Yo terminaría hasta aquí agradeciendo, invitando a estos más de 4.500 rectores que hoy están conectados, con los que tengo el privilegio de estar aquí, cerquita, conversando, a pesar que tengamos muchas distancias geográficas, y decirles que con convicción el presidente Duque nos da el espacio y los recursos para que esta escuela funcione. Al profesor José, que ojalá nos abran muchas instancias internacionales. Queremos conectarnos con directivos de muchos países. Queremos replicar las experiencias. Queremos un trabajo entre pares. Será igualmente importante la experiencia que tengamos del Guaviare o la experiencia que tengamos de Bogotá o la experiencia que tengamos de la costa, reconociendo nuestras diferencias, reconociendo la importancia de un valor y un criterio como la inclusión y que se vuelva un ejemplo. Y con el respeto que nos merecen y la dignificación con la que tenemos que contribuir día a día, esta escuela de rectores sea esa cuna, esa base para acompañar a todos los rectores del país, para traer las mejores ideas para la transformación educativa y para tener, y una palabra que acogí en mi proceso de formación directiva y de coaching educativo, y es para tener conversaciones genuinas. Mucha gente me pregunta por qué lo repito en otros espacios, hasta en espacios donde hay profundas diferencias. Y en la conversación genuina se escucha, en la conversación genuina se reflexiona, se respeta y se aporta a otros. Y ese es el espacio que van a encontrar. Gracias a todos los que hacen posible este evento de hoy, pero los que hacen posible lo que hay detrás, los nodos regionales que vamos a tener, las redes, los contenidos, las universidades que se van a sumar y los aliados del sector privado y fundacional que me dan la certeza de que esta escuela va a contar con las mejores prácticas, va a tener de primera la voz de los directivos y vamos a poder aportar de forma muy interesante a este proceso continuo de transformación educativa del país. Un saludo muy cariñoso y muy afectuoso a todos los rectores y a todos quienes hoy están conectados acompañándonos en este lanzamiento de la Escuela de Directivos del país. Muchísimas gracias, señora ministra, por su intervención, por inspirarnos, por darnos esta oportunidad de comprender y de mirar la escuela en su totalidad, con sus componentes, como ya lo mencionábamos junto a Luis Emilio previamente. De verdad, muchas gracias y, bueno, ya superadas las fallas técnicas, estamos aquí ya para acercarnos al cierre de este evento. Contamos hoy con la presencia de algunos aliados que por años le han aportado al liderazgo y que hoy, con su participación, podemos pensar la escuela como un producto del trabajo en equipo, de los aportes que ellos han brindado y de todo lo que ellos nos han ofrecido. Queremos entonces darle la palabra precisamente a ellos, a nuestros aliados. Desde el máster, por favor, me confirman si todos se encuentran ya conectados. Le daría la palabra a un miembro de la Junta Directiva de la Fundación Empresarios por la Educación, al doctor David Bojanini, quien compartirá con nosotros unas breves palabras también ya para cerrar. Buenos días a todos. Un saludo muy especial a la señora ministra, a los líderes docentes que se encuentran conectados, en fin, a todas las personas. Agradezco mucho esta invitación a participar brevemente en este evento que hoy me llena de emoción. Hace unos 10 años, cuando la señora ministra dirigía la Fundación Empresarios por la Educación, y en ese afán de Empresarios por la Educación de ayudar en la política pública de educación para buscar una educación de mayor calidad, una educación que tenga una cobertura universal, que le llegue a todos los niños y jóvenes de este país,
Con esas ideas en mente, siempre veníamos trabajando en proponer ideas que pudieran mejorar la educación en Colombia. Y pues queríamos impactar a mucha gente, que son los actores, los protagonistas de la educación. Y dijimos, si impactamos a los líderes, a los rectores, que estamos seguros que ese impacto se puede irrigar al resto de los actores cuando tenemos líderes que están preparados para ejercer su función dentro del sistema educativo colombiano. ¿Qué buscamos en Empresarios por la Educación? Pues formar jóvenes con competencias para la vida, con capacidades para un mundo que es muy exigente, un mundo dinámico, y pues los líderes juegan un papel muy importante en todo esto. Fue así como hace 10 años, con el liderazgo de la señora ministra en ese entonces, creamos este programa que se llama Rectores Líderes Transformadores. Un programa que buscaba precisamente fortalecer las capacidades de liderazgo de todos los rectores de las instituciones educativas en el país. ¿Qué se buscaba? Pues formarlos en competencias del saber hacer, pero también en competencias del ser, como ya lo mencionó la ministra. Y sabiendo que esos líderes tienen influencia sobre los estudiantes, sobre los docentes, sobre el personal administrativo, sobre los padres de familia, sobre la comunidad en general, pues juegan un papel muy importante. Y haciendo alusión a esa palabra tan importante que mencionó hoy el profesor Weinstein, que es la confianza, pues todo el liderazgo se tiene que basar en esa palabra. Estoy completamente de acuerdo con él. La confianza se logra trabajando en equipo, usando la inteligencia colectiva, porque no es que el rector es la persona que se las sabe todas. Es un equipo de trabajo que está trabajando bajo el liderazgo de una persona que escucha, una persona que con humildad recoge ideas de todo un equipo para lograr los mejores resultados. Y eso es lo que conduce esos equipos a lograr unos objetivos comunes. Hoy decimos con satisfacción que por el programa de Rectores Líderes Transformadores han pasado miles de rectores de instituciones educativas en el país y hemos tenido la oportunidad de hacer evaluación con la Universidad de los Andes. Hemos tenido la oportunidad de hacer una evaluación de este programa y del impacto positivo que genera en la calidad de la educación, con resultados bastante buenos, lo cual pues es maravilloso porque hoy el Ministerio de Educación, al liderazgo de la ministra María Victoria Angulo, pues ha tomado esta decisión y no solo tomó la decisión, sino que hoy se está volviendo una realidad y esto nos emociona mucho, de crear esta escuela de directores o esta escuela de liderazgo, que es una iniciativa de la cual estamos convencidos que va a generar resultados muy positivos para la educación en Colombia. Esta iniciativa, estoy seguro, que se adopta por los resultados positivos de programas como Rectores Líderes Transformadores que han mostrado que verdaderamente impulsar a los líderes produce unos resultados muy positivos en cualquier tipo de organización. Finalmente, quisiera decir que pues estos 10 años de experiencia en Rectores Líderes Transformadores pues nos pueden servir mucho para contribuir con nuestras experiencias
en la elaboración de los currículos, en los marcos de evaluación y seguimiento, en la orientación a los operadores del programa, en fin, en todas las lecciones que hemos aprendido en estos 10 años. Y algo muy importante que se mencionó en la formación de redes, porque, como bien lo dijo la ministra, esto es un programa de educación continuada. Los rectores hoy pueden entrar a la escuela, hacer un programa, o los que han hecho rectores líderes transformadores, pero es algo en lo que se debe continuar compartiendo buenas prácticas entre los diferentes líderes educativos del país y aprendiendo de las experiencias de otros. Entonces, pues lo único que me queda es felicitar a la señora ministra y a todo el personal del Ministerio de Educación por esta iniciativa tan importante y tan valiosa para el país, y decirles que cuenten con todo el apoyo de la Fundación Empresarios por la Educación en compartirles todas nuestras experiencias, pues que yo sé que la señora ministra las conoce bastante bien, pero todas las que hemos tenido y que estamos muy contentos de que hoy se tome esta iniciativa de crear esta escuela y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Doctor David, Muchas muchísimas gracias a usted. gracias por sus palabras. Muchas gracias, David. Superando ya un poco los problemas técnicos que hemos tenido, nos acompaña hoy el secretario de Educación de Itagüí, Guillermo León Restrepo. Adelante, Guillermo. Bueno, un saludo muy especial, muy buenos días. Un saludo a la ministra, a todos los que nos han antecedido en la palabra. Y yo también quisiera parafrasear un poco al doctor Weinstein con la palabra central de su ponencia en torno a la confianza. Agradecemos la confianza que el Ministerio ha depositado en nosotros, en el sistema educativo de Itagüí, para dar este saludo a todos los directivos del país, a los directivos del área urbana, del área rural, coordinadores y rectores, directores rurales. Nosotros estamos convencidos y tenemos la confianza que este proyecto va a apoyar el fortalecimiento del liderazgo en todo el sistema educativo nacional. El municipio de Itagüí, con sus directivos, ha hecho unos tránsitos en materia de liderazgo escolar, acompañado por todas esas estrategias que se han mencionado, que mencionó la ministra, con Empresarios por la Educación. Estuvimos con todos nuestros rectores en el programa Rectores Líderes Transformadores, con nuestros coordinadores, algunos de ellos también hicieron parte del programa. Con la Universidad de AFI hemos hecho muchas reflexiones en torno al liderazgo escolar en lo que tiene que ver con la gestión de la tecnología en el aula, que muy a propósito venimos desarrollándolo con bastante éxito y con muchos retos todavía por superar dentro de la actual forma de gestionar la escuela en el país y en Itagüí de manera particular. Y quiero hacer una reflexión final en torno a unos caminares que hemos trasegado en el sistema de Itagüí, en donde hemos aprendido muchas cosas en nuestras redes de rectores, en nuestras reuniones permanentes, pero también en experiencias que hemos recogido en temas del Plan Sarmiento y Plan Ceibal en Argentina y en Uruguay, en el sistema educativo cubano. Estuvimos con nuestros directivos en Finlandia, conociendo las bondades del sistema educativo en Finlandia. Pero para cerrar, tuve la fortuna de conocer a don Emilio en un evento en Cali, donde conocimos su presentación y tomamos la decisión de ir al departamento de Casanare, al municipio de Tauramena, a la vereda del Raizal, a la institución educativa siglo XXI que dirige nuestro rector. Allí estuvimos en dos misiones académicas con cerca de 60 directivos nuestros y creo que hicimos un gran cierre de experiencias, pero de mayores aprendizajes. Allí entendimos muchas formas de gestionar la escuela, una escuela viva, una escuela sencilla, pero que forma a los estudiantes para el mundo. Don Emilio, muchas gracias. Al Ministerio, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Guillermo León. Luis Emilio, ahí nuevamente famoso
a través de tu experiencia en la comunidad educativa. Muy bien, le doy la palabra también a un representante del BID, al especialista en educación, a Juan Maragall, otro gran aliado que ha estado también en los preliminares de esta escuela. Y bueno, bienvenido, Juan. Adelante, por favor. Muchas gracias. Queremos felicitar a Colombia y a la ministra y a su equipo por esta extraordinaria iniciativa de crear la Escuela de Liderazgo. La Escuela de Liderazgo, nosotros consideramos desde el Banco Interamericano de Desarrollo que va a tener un gran impacto en la calidad de la educación porque está orientada al fortalecimiento de los rectores. En mis tiempos de estudiante de educación, hace muchos años, teníamos un profesor que nos desafiaba y nos decía que las escuelas se parecen a sus rectores y que al final la escuela es lo que su rector haga de ella. Y nosotros como jóvenes maestros nos incomodábamos mucho con ese desafío que nos hacía el profesor. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que los alumnos no egresan de un aula, los alumnos egresan de una escuela. Y quien determina realmente el logro de una escuela es su rector. Él es el que amalgama, él es el que a través de la confianza, como decía el profesor Weinstein, integra a toda la comunidad. Por eso es tan importante el rol de los rectores. Y aquí me permito dirigirle un mensaje a los rectores. Junto con la confianza está el tema de la responsabilidad en las escuelas. Y lo que hemos hecho vida en las escuelas en todos sus niveles durante muchos años, nos hemos dado cuenta que los alumnos tienen que asumir la responsabilidad del aprendizaje, que los docentes tienen que asumir la responsabilidad de que sus alumnos aprendan, que los rectores tienen que asumir la responsabilidad de que sus docentes, sus equipos puedan hacer un buen trabajo, que los padres tienen que asumir una responsabilidad de acompañar a sus hijos en el proceso educativo y que cuando hay un círculo de responsabilidad, la escuela presta un servicio de calidad. Sin embargo, hemos aprendido que esta responsabilidad se convierte muy fácil en un círculo de culpabilidad, donde el alumno responsabiliza al docente diciendo que no aprende porque el docente no explica bien, o el docente dice que él es un buen docente, pero los alumnos no progresan porque ellos no están poniendo de su parte, los rectores culpabilizan a veces a sus maestros por decir yo soy un buen rector, pero con estos maestros que me asignó la Secretaría de Educación no puedo trabajar bien, los padres dicen que ellos no son docentes, que ellos mandan a los niños a la escuela y se crea un círculo de culpabilidad. Yo quería invitar a los rectores a que tuviéramos conciencia de que los rectores son quienes pueden convertir ese círculo de culpabilidad en un círculo de responsabilidad. Y son los rectores los que pueden hacer una gran diferencia en el ambiente de su escuela, pueden hacer una gran diferencia en la confianza de la escuela y pueden hacer una gran diferencia en los resultados del trabajo que haga la escuela. Y finalmente, es invitar a los rectores a que nunca perdamos como norte que nuestro objetivo, o sea, el objetivo final de la Escuela de Liderazgo es que los alumnos mejoren su desempeño, su aprendizaje, porque lo que más defiende a una persona de la pobreza y le abre camino en la vida es tener habilidades matemáticas, como nos recordaba el rector Luis Emilio cuando hablaba del tema de las finanzas y la pobreza. Lo que más defiende a una persona de la pobreza es que pueda comprender bien lo que lee, que tenga un conocimiento de su historia, una escala de valores, un pensamiento científico, y ese es el objetivo final de la escuela. Con esto quiero terminar de celebrar la fundación de esta escuela, reiterarle a Colombia y al Ministerio de Educación que cuentan con el Banco Interamericano de Desarrollo en todo lo que nosotros podamos hacer para que esta escuela tenga éxito. Juan Maragall, ahora nos encontramos con un directivo docente, precisamente el presidente de la organización FENDIDOC, José Ignacio Saavedra, invitado al lanzamiento de esta escuela de liderazgo. Siga, José Ignacio. Bueno, muchas gracias, José Emilio. Para la Federación Nacional de Directivos Docentes es muy importante este escenario que se ha venido consolidando. Y ya como lo presentaba el doctor Weinstein y lo reportaba la señora ministra, es muy importante la generación de confianza. Y es así como hoy en el lanzamiento de esta escuela de liderazgo hemos sido protagonistas de FENDIDOC, la Federación de los Directivos Docentes, pues se estableció en el acuerdo precisamente que la formación de directivos docentes coincidía con la propuesta
planteada por el gobierno nacional. Y precisamente por eso, hoy en nombre de los directivos docentes, estamos muy satisfechos con este proceso que ha sido un diálogo, que ha sido un diálogo precisamente que beneficie a todo el estamento directivo de todo el país. En ese mismo sentido, celebramos en las anteriores discusiones y sobre todo en los acuerdos que esta escuela debe tener el carácter de cobertura nacional, que debe tener tanto, y se planteaba aquí en los anteriores interlocutores, que debe tener una representación urbana y rural. Este tema es muy, muy interesante, ya que fundamentalmente abarca esta cobertura que hemos dicho. Y otro punto fundamental que hemos discutido allí, y es precisamente como quedó establecido, que los directivos docentes hacen parte de los rectores, pero también los coordinadores, porque son quienes articulan la política pública y son el eje central, digamos, en esa misma operacionalización de la política. Lo mismo los directores de directores rurales. En ese sentido, es muy importante que en la formación de la escuela se haya establecido que sea por duplas, porque sea el directivo docente rector y directivo docente coordinador quienes harán parte de esa formación. Eso lo consideramos un gran avance porque estos equipos de gestión son fundamentales para el desarrollo de la política pública, el reconocimiento de equipo de directivo en todos los sectores del país. Asimismo, este avance, y lo mencionaba la señora ministra, es el intercambio entre pares, el intercambio de saberes, que es otra forma fundamental de incorporar a la escuela, a la dinámica de la dirección, nuevas experiencias y el reconocimiento que ha sido positivo y todo tiende al mejoramiento de las condiciones de la calidad, al mejoramiento de la enseñanza de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde la Federación insistimos, ha sido muy importante este planteamiento, y lo hemos dicho en otros escenarios a la señora ministra, es la confianza y la seriedad con que hemos asumido la representación y la vocería de todos los directivos docentes del país. Y precisamente este liderazgo lo hemos nosotros mostrado en este momento de crisis y coyuntura, donde los rectores, donde los coordinadores, donde los directores rurales han estado al frente de sus instituciones educativas, mostrando precisamente ese compromiso que tenemos desde la educación pública estatal para responderle a estas necesidades urgentes que precisamente nos ha abocado la crisis en este momento. Finalmente, decirles que precisamente esta escuela de liderazgo debe convertirse en el escenario de discusión y sobre todo algo que también hemos planteado allí con la señora ministra, y es la pertinencia de los desarrollos que se van a dar en la misma escuela. Esto debe responder a las dinámicas no solamente del país, sino también a las dinámicas propias de la escuela. Y al reconocimiento, insisto, que desde la dirección y la formación y la relación sinérgica que debe existir, pues debe redundar en el mejoramiento de las condiciones de nuestros directivos docentes en todo el país, y esta escuela de liderazgo debe constituirse en una excelente oportunidad, en una excelente experiencia para consolidar ese propósito del cual hemos hecho gala en todos los escenarios de discusión de la política pública en todo el país. Muchas gracias, José Ignacio. Realmente un placer escucharte y bueno, le doy la palabra ya a la ministra para hacer una última sorpresa que también queríamos brindarles. Bueno, mil gracias, Edison. Unas gracias muy especiales a José Ignacio. Confundido que, como él bien lo dice, hemos tenido muchos espacios y sobre todo hemos trabajado en torno al valor de la confianza. Este logro claramente es también de todos ustedes y gracias a todos ustedes. Y yo tengo una meta, que en la celebración del Día del Directivo Docente de este año, pues ya sean muchos resultados los de esta escuela que podamos compartir dentro de las actividades que hacemos en un día tan importante para el país. Y como decía Edison, unas palabras para presentarles un video hecho con mucho cariño y sobre todo que permite que ustedes se motiven y estén en contacto con este contacto maestro para luego ya oír en el cierre las palabras de la señora viceministra. Un saludo a todos y de verdad, gracias por hacer esto realidad. Vamos a ver si me acompañan técnicamente para poder proyectar el video de Contacto Maestro.
Hoy más que nunca resaltamos la importante labor de los docentes y los directivos docentes del país, quienes han sido, son y serán el motor que hace posible la educación de calidad para todos. Es por eso que el gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional y como parte de la estrategia Aprender Digital, Contenidos para Todos, les entrega en su día Contacto Maestro, una plataforma que brinda diferentes herramientas con las cuales los docentes y directivos docentes pueden continuar fortaleciendo su crecimiento personal y profesional. En Contacto Maestro, los docentes podrán contactarse, interactuar, compartir información y formar parte de la construcción colaborativa de conocimiento con sus pares. El bienestar de nuestros maestros también es nuestra prioridad y por eso en la plataforma ponemos a disposición información para el autocuidado, vida saludable y un material de alta calidad para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Además, Contacto Maestro ofrece un completo portafolio de formación, diplomados, cursos y seminarios en línea que les ayudará a mejorar su labor docente y sus prácticas pedagógicas, así como una oferta actualizada de convocatorias nacionales para promover la investigación y producción académica. Y como estamos seguros de que las prácticas pedagógicas de los maestros pueden ser punto de inspiración para otros, a través de Contacto Maestro podrán compartir experiencias y aprendizajes para seguir aprendiendo entre pares. Gracias, maestros, porque con su labor acompañan a niños, niñas, jóvenes y adultos del país a construir sus sueños y transformar sus vidas, asegurándonos un futuro mejor para todos. Adelante, Visa. No la escucho. Ya, perfecto, Vice. Ahora sí, ya se escucha. Adelante. Perfecto. Les decía que ya con la satisfacción de entrar en esta parte final frente a la materialización de algo que veníamos planeando y proyectando de tiempo atrás, queremos agradecer en este último bloque principalmente a las personas que acompañaron a la ministra de Educación, a José Ignacio de Fendidoc, donde claramente, como lo decía la ministra, hemos mantenido diálogos genuinos, diálogos que han construido desde posturas distintas, desde la diferencia, pero que finalmente son propósitos comunes y es la educación de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes colombianos. Al secretario de Educación, que él de Itagüí, Guillermo, con un liderazgo importante, ha podido materializar, es una persona conocedora del sector que nos ha acompañado mucho tiempo también en varias de las iniciativas y que hoy nos permite también desde otra perspectiva entender el valor que tiene el hablar en este momento de país de una escuela de liderazgo dirigida a nuestros directivos docentes y a nuestros rectores. Juan Maragall, que ha sido socio permanente desde el PITE, todo el proceso y el acompañamiento a la política educativa, y el doctor Bojanini, que le permite a uno entender que no importa desde el lugar donde se esté hablando, siempre y cuando la sensibilidad, y en este caso desde el mismo sector privado, desde el liderazgo que allí se juega, la educación tiene un papel importante y ha sido también afortunadamente objeto de apoyo, de inversión, pero principalmente de liderazgo de muchas iniciativas. A todos, mil gracias. Queremos cerrar diciéndoles también, o en otro anuncio, digamos, importante, que después de escuchar evidencia desde la ciencia, desde la experiencia, desde la convicción, del conocimiento, consideramos como ministerio un gran acierto poderle entregar esto en este momento al sector educativo. Nos han escrito mucho, Edison les ha hecho a ustedes ya comentarios, a mí también me llegan muchos mensajes desde diferentes partes, a Daniela, la directora de calidad, constantemente podemos participar, cuando empieza, arrancamos ya, el ejercicio ya arrancó, el ejercicio ya está puesto para el servicio de ustedes, para construirlo con ustedes. Muchas gracias por haber acompañado todo el evento de lanzamiento, pero principalmente por quererse vincular al proceso. Todos y cada uno tenemos un lugar en esta escuela de secretarios y claramente
Desde este momento estamos dispuestos a escuchar iniciativas, a trabajar con ustedes, a definir mecanismos para vincularnos, apoyar iniciativas de las Secretarías de Educación que le sumen a esta gran apuesta de país. Ya entendimos el impacto que tiene. Quiero recordar con eso también uno de tantos mensajes que desde la academia el profesor nos decía ahorita, y es, está absolutamente demostrado que es uno de los indicadores que más le apunta, le pega, influye en la calidad educativa. Después de trabajar con los maestros, el avanzar en el fortalecimiento del liderazgo de los rectores es una estrategia que le pega y que está relacionada de manera directa con la calidad de la educación. Entonces, los queremos invitar a ustedes ya de cierre a que nos ayuden con el logo. Hoy hay muchas ideas. Necesitamos que los rectores se vinculen a este proceso y nos manden ideas de cuál podría ser el logo de nuestra escuela de secretarios. Que ustedes participen, algo que simbolice claramente qué es lo que estamos mostrando, el alcance que le queremos dar, y en un logo muy sencillo, muy práctico, abrir a ustedes la posibilidad de participación en esta parte para poder formalizar ya toda la línea gráfica que va a identificar nuestra escuela de secretarías. Los estamos invitando para que nos envíen sus propuestas de logo a un correo del Ministerio de Educación. El correo es mcsanchez@mineducacion.gob.co. Lo repito, mcsanchez, todo en minúscula, @mineducacion.gob.co. Vamos a estar esperando las propuestas de ustedes, les vamos a hacer conocer cuál va a ser el mecanismo para elegir el mejor logo, y desde ahorita ya queda claramente a disposición nuestra escuela de secretarios. Muchas gracias a todos, a todas las personas que se mantuvieron hasta el final, Edison, el equipo, nuestros moderadores, nuestro rector Estrella, todo el mundo nos decía también, tenemos que vincular al rector mucho más, él ha estado muy cercano al proceso nuestro, así que Emilio, mil, mil gracias, y ya con esto, Edison, te doy la palabra. Muchísimas gracias, gracias a la ministra también, gracias a todos por participar de este evento. Como lo decías, Luis Emilio, al principio es un evento histórico, realmente es el primer momento en la historia de nuestro país que empieza a funcionar la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes. Reiteramos, rectores, coordinadores, directores rurales, es para todos ustedes esta gran apuesta, este sueño hecho realidad, y por eso queremos invitarles a nuestra primera estrategia, la estrategia de la escuela. Será este viernes 22, a partir de las 10 de la mañana, tendrán acceso ustedes a nuestro primer viernes de liderazgo, como hizo mención la ministra. En este caso, vamos a desarrollar habilidades socioemocionales, y el título de nuestro primer viernes de liderazgo es Autoconocimiento, el camino de la posibilidad. Es para todos ustedes, rectores, coordinadores, directores rurales, este espacio 10 a.m. por medio de nuestra plataforma Contacto Maestro, viernes de liderazgo, viernes 22 de mayo de 2020. Muy bien, Luis Emilio, quiero darte también la palabra ya para despedirnos y cerrar esta jornada. Reiterando los saludos de todos los rincones del país, reiterando el deseo de muchos directivos de ir a visitarte a tu institución educativa y conocer esa experiencia, reiterando el saludo de muchos también directores de núcleo que se conectaron hoy aquí, y el saludo de las agremiaciones, asociaciones del Tolima, asociaciones del Villavicencio, asociaciones de distintas regiones del país que se unieron, inclusive también de Bolívar, el departamento, y de otros departamentos del país. Así que para todos, muchísimas gracias, Luis Emilio. Despídete, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. La educación es un canto a la vida. Se opone a este ambiente de temor que nos deja la pandemia, y por ello estamos viendo cómo nos conectamos de formas diferentes para construir futuro y, sobre todo, construir. Bienvenidos todos a esta escuela de liderazgo y muchas gracias. A ti, Luis Emilio, gracias. Un abrazo virtual, y a todos los directivos docentes del país y quienes se conectaron el día de hoy, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias por tejer juntos este sueño que ahora se hace realidad, Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes. Un abrazo para todos, hasta la próxima. Hasta luego.